¿Qué significa eso? Es mi modo de decir hola. ¿Qué haces entrenando sin jugar yo? Que no estoy entrenando, que he ido a curarlo, joder. Pero qué mentira todo. Está la música muy bien. Muy bien, está muy bien la música. ¿De qué estás hablando? Iba a decir que está muy alta, pero... No, está bien. Que te calles ya. Ahora saldrá gente, no la escucho, no la escucho. ¡Sonotone! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a los jugadores! Hemos vuelto en Twitch. Esta semana ha sido con Mulsan. ¡Nunca nos fuimos! Hemos vuelto. No he dicho que nos fuimos durante mucho tiempo, hemos vuelto. Tú cuando te vas de casa, porque vas a comprar el pan, vuelves y dices a tu madre, he vuelto. ¿De comprar el pan? O no digo nada, me meto en mi cuarto y empiezo a... y me encierro en mí mismo y en mi soledad. Empiezo a darme furiosamente mientras pienso en las mujeres que nunca me harán caso. Ya, bueno, que lo dicho, ¿hay música? Sí hay música. El que no la escuche en serio tiene un problema muy grande. Igual es que esto está muy bajo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Dios! ¿Cómo te jode que te toque el ratón, eh? No, no es cuestión de tocarme el ratón. Es que luego yo sé cuál es el resultado, tío. ¡Oh! Oh, mira, el de Wegui. Yo me quiero hacer un tatuaje de ese juego. Un tatuaje de ese juego. ¿Qué te tatuarías Necesito tú de ese esta juego? Mierda, si tú como... tuvieses que hacer un tatuaje de ese juego, exactamente, ¿de qué te lo harías? Me tatuaría al tío ese dice ¡Soul Set a Slow! ¿Sí? Yo me tatuaría un pin de esos. ¿Qué es un Reaper? ¿Un pin? ¿Un pin? ¿Sí, un pin? ¿Qué es un pin? Bueno, Tikun, deja de banquear. Eso no es posible. ¿Sabes lo que pasa? Que le he hecho... ¿Yo banquear? Eso no es posible, ¿eh? Que le he hecho un ataque rápido a un árbitro. La gente lo ve todo, ¿eh? Hombre, normal. A mi pantalla no la miran porque sabe que todo va bien. Porque saben que es muy aburrido. ¿Iréis hoy al gimnasio del tirón? No creo. Creo que tiene al más grande al 21, ¿no? Al 20, man. Es muy gordo. Es una vaca. Era una bueno, vaca. Era una vaca. Ahora ha evolucionado. Right. Ha evolucionado Tauren. Bueno, chavales, hay noticias. ¿Por qué? O sea, ¿qué clase de pensamiento machista de mierda es ese? ¿De una vaca evoluciona a un toro? ¿Es así como funciona esto? ¿En vez de ubres desarrolla huevos? A un Tauren. ¡Oh! Dos nuevos followers. Ah, a un Tauren, no a un toro. Ah, soy yo, perdón, soy un gilipollas, tío. Te pido perdón. No pasa nada. Dame la mano, hagamos las paces. Si yo sé que el único aquí fascista, capitalista y machista eres tú. Dame la mano. Que no me toques. Dame la mano. Que no. Que me da el puto asco. A ver, que hay dos nuevos followers. La gente ha preguntado cosas del bautizo. ¡Dejas hablar! Que respondas tú. La Pinakawi. Hola, bienvenida. La Pinakawi, bienvenida. O bienvenido. Kawaii, tío. Significa mono en japonés. Kawaii tsunama. Kawaii tsune. Tsunai. ¿Tsunai? Tsunai. ¡Alul! Alola. ¿Y quién es? Y Arnaldo 1749. Fíjate que en esa época ya había Twitch. Arnaldo es un Pokémon, tío. Arnaldo suena a... El tenista Arnaldo ha llegado a los cuartos del final del Roland Garros de París por primera vez. Escuchemos cómo juega. ¡Un globo! ¿Qué? Como un globo. Claro, cuando lanzas un globo va muy alto y tarda más en bajar. Yo le llamo pelota alta. No. Es Arnaldo. Esta canción que no que no sabéis leer. Es verdad. No, es Arnaldo. No, es Arnaldo, con M. No, Arnaldo de Almadura. Entonces es Amaldo. Pone Arnaldo, coño. ¿Qué es Arnaldo, cojones? ¿Ahí qué pone? ¿Arnaldo o Amaldo? Arnaldo es el Pokémon. Arnaldo es el suscriptor. Si acaso sigue aquí, que después del recibimiento que le has hecho, debe estar flipando el colega. Acabo de decir hola. ¿Qué mejor hola que ese? ¡Hola! Volvió la ludopatía, dicen. Bueno, gente, varias cosas. Vale, empieza. Los directos van a ser una puta locura ahora. Porque tenemos turnos muy aleatorios los dos en nuestros respectivos trabajos y no sabemos cuándo van a ser. Y muchas intentaremos... Hola, habla tú. Explícalo tú. No, tío, iba a contribuir. Toma tu la voz, haz tú esto, haz tú lo otro. La primera redención, perfecto. Contactito. De Voldemort. Hola. Se llama Vladimir. Voldemort. Hola, Voldemort. Bueno, Voldemort, te has quedado con el nick. Who must not that name. No, actualizad el... los que dicen que vamos a por entón es mentira, actualizad el Twitch. Hola, ¿cómo va su día? Hasta que veo un directo otra vez. Nuestro día va mal.
Nidia va. Por lo que estaba contando este hombre. Nidia va bien. El Dorado. Nidia no va mal. El tuyo era mal el día, ¿no? Nuestro día va mal porque yo no me puedo dedicar a Twitch todo lo que me gustaría estar streameando 7 horas al día, tío. ¿Peleamos? ¿Peleamos contra el gordo? No peleamos contra el gordo. Ahora mismo estoy peleando contra el gordo contigo, ¿eh? Vale. ¿Te parece bien? ¿Eh? Sí, le damos una hostia al gordo. Te vas a enseñar. ¡Par de hostias al gordo! ¡Te vas a enseñar a ti! ¿Qué quieres? ¡Hidratos de cabrón! ¡Grasas, hijo de puta! ¡Saturadas con azúcares, añadidos! ¡Calvo miserable! ¡No te dejes! ¿Cómo se llama eso, ese tipo de peinado? Cuando el calvo está calvo y se deja el pelo de atrás. Peinado de calvo. Contad las noticias. Las noticias es esa. La primera es la de que los directos no sabemos muy bien cuándo van a ser. Es casi seguro que el próximo sea mañana. Pero es que esta semana ha sido convulsa porque este señor tenía visita de extranjeros. Esta semana ha sido convulsa y será convulsa. Serán convulsas todas las demás por motivos diferentes. A partir de ahora nuestra vida será un girofuego constante. No. Bueno, voy a por el calvo. ¿Con quién sales? Acuérdate que están casados. Voy contigo. Te he mandado a ti a luchar. Bueno, yo estoy dudoso. Espero que hagas un buen papel. Y no sé, intentaremos hacerlo directos con toda la asiduidad posible, pero es complicado. Es muy difícil por eso, porque... Bueno, es muy difícil porque tú no tienes un puto trabajo y no nos podemos ir a vivir juntos. No es verdad, yo tengo un trabajo y ahora mismo podríamos irnos a vivir juntos, pero no coinciden los horarios. ¿Y qué? Pero se puede hacer por la noche. Pero, tío... Hay mucha gente que empieza a hacer directos a las 10:30, 11:00. ¿Tú quieres llegar de currar a las 10 y ponerte a hacer un directo? Desde luego es algo que no me molestaría. ¿No te gustaría? Lo que me molestaría sería volver de mi casa a las 11 y tener que cambiar pañales. ¿No te gustaría? Pues es muy parecido. ¿No has visto la audiencia? ¡Boom! Es todo mentira. ¿No preferirías, por ejemplo... ¿Qué es eso? Ah, tenía una valla, vale. ¿No preferirías, por ejemplo, poder tirarte haciendo un directo desde las 6 hasta las 10? Porque nos dedicamos a esto de forma profesional. Sí, pero... ¿No querrías eso? Pero es que tú piensas a extremadamente largo plazo. Tío, ¿extremadamente largo plazo? Llevamos 3 años emitiendo. ¿En Twitch? No, en la... ¿Te acuerdas de ese señor? No, sí. Ese youtuber que nosotros tomamos como ejemplo. Bueno, como ejemplo. Ay, no me acuerdo cómo se... ¿Manel se llamaba? No. El canal de Gaby. Gaby, a lo mejor algunos... Ha dicho el canal y te ha salido solo, ¿eh? Sí. A lo mejor algunos conocéis a Gaby. Cuando nosotros empezamos a emitir, el tío tenía unos 1000 suscriptores, nosotros 500. Dijimos, bueno, con el ritmo que lleva, ahora tiene como 20.000, tío, una barbaridad. Es súper, una locura. Nosotros tenemos 3K. ¿Y por qué dices que tomamos la referencia a esa persona? Yo no la tomo como referencia. Yo la tomo como referencia porque empezamos a la vez y él ha despuntado brutalmente. Pero porque él haciendo vídeos con su madre, que lo he visto yo, sacando a su madre los vídeos. Exacto, es por eso, que tú no quieres poner la puta webcam, te lo dije desde el primer día. Yo no saco a mi madre los vídeos. No tu madre, pero saca tu cara. No es verdad. Mira, Gaby, el de Inazuma Eleven, la gente le conoce. El de Inazuma Eleven, ese es. Y lo está pasando. Pues empezamos a la vez a hacer vídeos y ese ahora tiene 20.000 y nosotros 3.500. Tío, vamos muy mal. O sea, porque somos artistas. No me hables los a largo plazo. Los artistas son unos incomprendidos, ¿lo entiendes? Lo entiendo. Pues ya está. No lo he de entender. No he entendido, soy un puto artista. Liantapia le ha mandado un contactito y va a contar un chiste. Yo le voy a poner su voz. Un chiste rápido, Falcrum. ¿Qué pasa? Tiene 73.000 suscriptores ya. Oye, ¿qué es esta mierda? ¿A quién tengo que follarme de YouTube? Pon la webcam. A la webcam. Tienes que follarte a la cámara. Haciendo el helicóptero con el rabo. Follate a la cámara. Enamora a la cámara, joder. No hay derecho. ¿Sabes por qué? Porque todos los suscriptores de ese señor iban boca a boca. Y aquí hay de todo menos boca a boca. Da igual. Es cierto. Falcrum se está lavando platos. Se le cae uno y dice, es culpa de los controles. Oh, gran chiste. Chistaco bueno ahí, Pues... ¿Sabes lo que pasa? Que cada suscriptor nuestro vale por 10.000 de los otros. Sí, es verdad. Pero... ¿A qué ese no tiene una wiki? Pero... Pero valen... Ni un grupo de WhatsApp. Valen 10.000... Pues seguro que los tienes. Valen 10.000 Tycrooms. Más que un suscriptor de ellos. Pero... Pero... El dinero Tycroom no sirve para pagar al casero. Pero si vive con su madre, en un castillo. A veces lo trae gordo y a veces lo trae fino. Ay. ¡Oh, no! Puedo morir. No gusta. ¿Podría matarlo o podría morir? De verdad. Eso suena a comentarista deportivo. No ha sido gol, pues porque no ha sido gol. No ha sido gol. No ha sido gol porque el balón no entró entre los tres. Plano, podría haberlo sido. Vaya. La evidencia al servicio de la ciencia.
Ay, por favor. Un día que tengamos 2 días libres, ¿hacemos un directo de 24 horas sin dormir? No. Vale. Ay, se viene red. El dinero oh. Tycoon no sirve para pagar. El dinero Tycoon próximamente será una, ¿cómo se llama? Una criptomoneda. Mira, Joanmi, pues si vives en Barcelona me parece que ni con dinero real tienes para pagar al casero. Wow. No lo digo yo. Los precios de Barcelona están por las nubes. Como los de Madrid. Paga 600 euros por un estudio de 20 metros cuadrados. Pero es que en Barcelona son 700 o 800, tío. Con aquello de que estamos cerca de Francia. ¿Sí? Equiparemos los precios. Peor es Ibiza, tú. ¡No! Vale. Uy. Vale, envenenado. Que peor es Ibiza. ¿Por qué? Joder, en Ibiza los profesores... Pero en Ibiza no hay alquiler, son todo fiestas, ¿no? Son todo hoteles. La gente que vive allí y luego hoteles muy temporales, ¿no? No sé, te pregunto, tío. ¿Por qué te ríes de mí cuando te hago una pregunta? Es que me ha hecho gracia lo de esto, dos fiestas, pero ¿qué clase de comentario es ese preconcebido y absurdo? Soy un español, vivo de prejuicios. Con Tycoon no, vos solo Falcron, Team Anti-Tycoon. Joder, que muchas gracias, Ryu, veo por tu bonita... Mata al rey y vete a Murcia. Murcia. ¿Qué? ¿Mata al rey? El perro está loco. Bien, perfecto, regicida. ¡Spinarak! Necesito una poti antiveneno. Aniquila, Exodia. Tío, que no te va a hacer nada. Cada vez que... ¡Me paraliza! Cada vez que le hacen algo, está joradito el tío. Me agarra la mano, o sea, la mano, el brazo. El alquiler está a 900 pavos. Hombre, no creo que esté por 900 pavos un piso de 20 metros cuadrados. Por muy Bilbao que sea. Que son muy bestas, Pachi. Por cierto, me voy a ir al BBK a ver a Gorilla. Tú verás lo que haces. ¿Qué es el BBK? El BBK es un... ¿Por qué estás luchando sin mí? Es un festival pornográfico que hay en Bilbao. ¡Oh! Al cual va Gorilla. Y va a haber squirting público. Con Gorilla. Con nudo. ¿Qué va a ser Gorillaz? O sea, ¿qué va a ser? Si voy al BBK y va a Gorillaz, ¿qué va a ser? Pues suma porno, dos y dos. Evidentemente. ¿Qué va a ser? ¿Un festival de cine? ¿Un festival de videojuegos? Igual un festival de música. ¿No has visto los videoclips de Murdoch? Es porno puro eso. Ay, por favor. ¡Pinerek! ¿Cuánto tío, pesa King Kong? ¿Qué? 27 gramos con 12 bits. Sí, porque si pesara más habría hundido el decorado. Soy muy tonto, pero me muy ha hecho profecía, eso me mata. Sí, ha pronosticado que vas a ser el Mesías o algo así. Y vas a ser crucificado al nivel 33. Soy Voldemort. ¡Oh! ¡Oh my god, el Mesías! ¿Pero qué haces luchando con el bicho paralizado? Porque es un poderoso. ¡Oh my god! Guerra de idiotas. Uno de ellos se llama Taiko. Igual es hora de... ¡Boom! ¡Desenrollar en tu cara! Aprende algo, me lo dijeron. Me lo dijeron. Tengo miedo, voy a sacar a Porky. ¡Oh! Me gusta. Me gusta esto. ¡Aniquila! Debería haber hecho hueso, palo. ¿Tengo las animaciones quitadas? Yo no. ¿Desenrollarlo? ¿Salían unas piedrecitas? ¿O eso es en otra...? ¿Un cotaladro es 100% efectivo? ¿Qué? Vale, le he cambiado. No, déjalo ahí. ¿Pero qué significa 100% efectivo? Pues que nunca falla. Eso es precisión. ¿Efectivo? Sí, es 100% efectivo. Y soy más rápido, ¿verdad? Sí, soy más rápido. Me encanta. Bueno, ¿y qué más noticias? ¿Tenemos más noticias? Ah, sí, los bautizos han subido a 300, porque la gente... No, 250, porque me ha parecido... Bueno, 250, porque la gente se está forrando y no... y se va a crear aquí una ¿cómo se dice? Microeconomía. Una especulación con el puto Tycroom que no está bien. Así que hay que empezar a... Según vaya ganando la gente más Tycrooms, hay que subirlos a... Claro, esto es así. Es la inflación de toda la vida. Si sube los precios, suben los salarios. Es cierto. Y si suben los salarios, suben los precios. Soy el encargado de la guardería. ¿Sabes algo sobre los huevos? ¿Quién es el más alto de los dos? Me duelen mis huevos. ¿Puedes hacerme un favor y mirarme los huevos? ¿Puedes darme información sobre mis huevos? Mi mejor y yo estábamos cuidando de unos Pokémon. Y de repente vimos un huevo. El mío. ¿No te parece increíble? ¡Vio mi huevo! Y la vieja dice... ¡Mi mujer! En realidad no tiene huevos. No tiene cogalderos. ¿Sabes algo sobre los huevos? Mi marido y yo no tienen huevos.
¿Te imaginas que esta gente? ¿Te imaginas que esta gente tiene una guardería? Porque no han tenido los cojones de saber cómo follar y tener hijos. Ay, no, no quiero que me cuides a nadie. ¿Por qué no? Yo no voy a dejar a mis Pokémon con una desconocida. ¿Puedo entrar aquí y robar cosas? No. Vaya. Mira la guardería, tío. Un trozo de agua ahí, miserable. La guardería más cutre, tío. Así rijo yo un negocio también. ¿Contra el poli se pelea? Si es de noche, sí. ¿Y si no, no? Y si no, no. ¡Te jodes! ¡Te puto jodes! Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Allá va. Nada. ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quieres? Vaya, es español. Bueno, pues yo me dedico a entrenar mientras. Hasta que acabes el combate. Mira, mira. Con la linterna. Linternazo a los ojos. ¿Quién es usted? ¡Hostia! Nos han preguntado por ahí quién es más alto del ordo. Yo no, pero no por mucho. Sí, un poquito más alto eres tú. Ahí no por mucho. Felicidades. Es algo de lo que deberías sentirte orgulloso porque, claro, es algo que tú te has esforzado mucho para conseguir. Tú no sabes la cantidad de comida que como yo. Claro. Es como una persona que es guapa de nacimiento, como yo. No puedo estar orgulloso de eso, porque la naturaleza me ha dado ese don, ¿sabes? Pero claro, una persona que es fuerte... Claro, no depende de ti, ¿verdad? Claro, una persona que es fuerte, porque ha ido al gimnasio, eso sí es sentirse orgulloso. Porque tú te lo has trabajado, ¿sabes? Hay un esfuerzo detrás. Pero la belleza cual... ¿Cómo se llama el tipo este que se quería a sí mismo mucho? ¿Narciso? Narciso, la belleza narcisista. Me utilizas como recurso cultural, tío. Claro, tío, eres el apuntado. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de anime y el que más odiáis? Esto puede traer cola, ¿eh? Mi personaje favorito de anime... No, Liantapia, cállate un puto momento, estamos pensando. No, hombre, muévete. ¡Oh! ¡Jesus Christ! ¡It's evolving! Mi personaje favorito de anime... Probablemente, muy probablemente, sea Rock Lee. Porque me parece el único ninja que verdaderamente se le ocurra. Y encima le han hecho bullying como no han hecho a nadie. Rock Lee, mi personaje favorito de anime. Quizás, si investigo más adelante, sea otro. Pero ahora mismo lo que me viene a la cabeza es Rock Lee. Y el personaje al que más odio... Probablemente... ¿Pero odiar de porque está mal hecho o de odiar porque está bien hecho? No especifica, tienes que odiar. Claro, porque tú puedes odiar a un personaje porque está bien hecho, está diseñado para que le odies. Ambas cosas entran dentro de la pregunta. Es como Joffrey. A Joffrey le odias, pero es un personaje de puta madre. Sí, está muy bien hecho, pero es un personaje creado para ser odiado. Claro. Entra eso dentro de esa pregunta. Gracias, ¿a quién odio? Odio probablemente a Mr. Satán. Me toca mucho los cojones que se lleve el mérito. Y... Al final se redime y se reivindica y salva la Tierra. Y ahí lo hizo muy bien Toriyama, pero le odio. Salva la Tierra. Si no llegas a ser por él, ¿qué? Vale, y si no llegas a ser por Goku, ¿qué? Bueno, igual, ahí hay un doble héroe. El héroe público. ¿Cuántas y el veces héroe se salva la Tierra a Goku? Bueno, muchas, vale. Da igual, si yo le odio. Si no estoy ¿Por qué estoy defendiendo a alguien que odio? Soy magnánimo hasta en eso, tío. Vale, pues yo no sé qué contestar. Muy bien. Siguiente pregunta. Tycoon, si alguien le dispara a Falcrum y se estuviera desangrando en tus brazos y muere, ¿llorarías? What the fuck? Hombre, yo quiero creer que sí. Hostia puta, pero o sea, ¿qué dices, o sea, tío? No estoy seguro, pero supongo yo que sí, ¿no? Estas preguntas va a haber que pagarla con pasta real, ¿eh? Joder, tío, qué cruel. Sí, bueno, no, depende de que la haya disparado. Si he sido yo. A lo mejor. ¡Oh! Ahí está la... Joder, ¿cómo? ¡What! ¿Qué haces, tío? Se le ha ido la olla, tío. Mira, este canal sobrevive gracias a dos personas. Tío, top donor. Ya puto está. Sage. Eso garantiza otro mes de directos. Le habrá salido el ludículo, ¿no? Supongo, sí. Seguro. Abrid suscripciones de una vez, señores, si os quiere, corazoncito. ¿Ves? ¡Abre putas suscripciones! ¡Ya son tres partners de los cojones! Acaba de llevar 2500 Tycrums el colegas. Dios mío, ahora tiene tanto poder. No, ahora no. Puede banearte a lo que quiera. Lo tendrá mañana. Puede sacar de Romeo, contraataca, dice Mr. Trek Zoro. ¡Contraataca tú! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ráscate el bolsillo, coño! ¿Cómo mola ser honesto, eh? Y sincero. Tycoon original dice que te has perdido. ¿Cómo vas a ser original si no sabes ni cuándo te ganan, hombre? Muchas gracias, Sage. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Cada vez que... Ah, abrís suscripciones. Las abriremos. Cuando a Falcrun le salga de las pelotas, pones a currar. Cada vez... Me cago en ¡manda cojones, Fran! ¡Que yo no sé qué! Bla, bla, bla. Me cago en Dios. Vamos a pelear otra vez, anda. Me cago en la leche puta, Fran.
Ponte a pelear ya, estoy peleando. Espérate un momento. Vale, no puedo sacar a ese, no, ¿verdad? No puedes sacar a Mugurumi. Joder. El dinero no crece en los árboles. A mí me lo vas a decir, Pinakawe. Sí, crece en los árboles, está hecho de papel. ¿Tuche? ¿Tuche? Pero el papel sale del tronco. ¡Y no es un fruto de un árbol! ¡Es el fruto de la tierra! Pero crece en el árbol. Yo no he dicho en qué parte. Tienes un bicho negro. Que eres racista ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la gente grita layout? No sé por qué gritan layout. ¿Está todo bien? ¡Ah, no! El bailiff. Oh. Oh. ¿Por qué la gente grita layout? No. Y en vez de cambiarlo, se queda pensativo. Muchas gracias, caballeros. Oh, canción del Medal of Honor. Bueno, venga, va. Voy a intentar... Una de las canciones de la lista, no sé cuál, tiene copyright. Pero porque dice Twitch que la ha silenciado, pero revisé el vídeo entero y no hay nada silenciado. ¿Y YouTube no lo silenció? No, no sé qué pasa. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Le acabo de se la meter doblada al tío este. ¿Acabo de se la meter? Sage TV, de nuevo, gracias. ¿Por qué? Porque me apetece. ¡Wow, Volcam! Cada vez que oigo Ring, ¿sabes? ¿Jugaréis Bioshock, Silent Hill 2, Red Dead Rising 2, jugarás un par Operación Genesis? No. No. Bueno, no vamos a decir que no. Posiblemente no. No. ¿Por qué no? Yo no creo que... Posiblemente, vale, posiblemente. Tienes que contestar todavía a la pregunta de Graf 9065, tío. Es que estoy pensando, tío. O sea, que se gaste la gente dinero y tú digas... No, ¿a mí me vale películas? Sí, claro, tío. Mientras sean de animación japonesa, vale todo. Incluso... esa mierda de película de... Spriggan. Spriggan, no. ¿Cómo se llama? El Final Fantasy ese. Ahí está, Final Fantasy 7. Como cajero. O sea. Advil Children. Te he hecho daño, ¿eh? Como me cuesta decidir uno. Oh, ¿cómo que y la música? ¡La música está sonando! Pasa que es una música épica que va increchendo, chavales. ¿Has sido tú el que has puesto esta mierda de Medal of Honor, verdad? Pero mira, coño, un momento, callaos todos. Es que ahora suena más alta la música que nosotros. Por eso, pero tienes que callarte. ¿Y si es esta la del copyright? Hermanos, nos hemos juntado hoy aquí de ya nuevo. Ya empezamos. ¡Por Dios! ¿Por Dios? ¡Por la Virgen! ¿Perdón? ¡Por nuestro santísimo padre! ¡Estado laico! Somos americanos, joder. Hay que decirlo todo por Dios, ¿no? No. ¿Ah, no? The Father. Esta guerra será recordada por los siglos de los siglos. ¡Venceremos! ¡Porque es nuestra vía de la temporada! ¡Vete a la mierda! ¡Baja esto ya! ¡Besa, hostia! Que... Está ahí. Que digas tus putos personajes favoritos, cojones. Ahora tengo curiosidad yo. Amado sea el señor, dice Zeppel. Zeppel 14. Déjate, cuenta con mi hacha, eh. A ver, Grumipuff debe ser entrenado, así que prepárate para. Para entrenar a tu. ¡Vengaremos a Gia! Es que he dicho. Es que me he ido por ahí. Por Gia. Y me apetecía decirlo. Gia puede ser resucitado. Sí, los ludópatas. Oh. Hail Tycoon, dice Sara, mi apellido no te importa. Sara, mi apellido no te importa. ¡Por la Horda también! ¡Y por la Alianza, joder! Ya está. ¿Qué clase de chaquetero miserable eres, tío? Yo le doy a todo. ¡Por el Madrid! ¡Y por el Barça! ¡Y por el deporte! ¡Y por todos esos maravillosos momentos que hemos sentido con un balón en los pies! ¡Porque ninguno nos podía detener! ¡Que deje de subir la música! ¡Porque todos, en algún momento, fuimos Bruce Harper! ¡Nos marcamos un gol en propia puerta! ¡Pero no importa! ¡Porque nuestro equipo nos apoya! ¡Y juntos, venceremos! What the fuck, tío. No he oído nada de lo que has dicho. Igual no lo ha oído nadie, ¿qué verdad? A mí ya me da igual todo. Oh, Jesus Christ. ¡Que contestes a Graf 1965! ¿Queréis dejar de poner los números en los putos nicks? ¿Cuál es vuestro problema? Tycoon, deja las drogas. Eso es. Ay. ¿No tenéis títulos para el directo? ¿Podemos poner...? No me toque la pierna. Por X Tycoon. ¡Qué pesado, puto capitalista! ¡Que me dejes en paz! ¡Escucha, no, escucha! ¡Que no! ¡Escucha! No. Por X Tycoon, título para el vídeo de YouTube. No. ¿Y el que lo compre primero? No. Decide el título. No. A lo mejor es pollas y vaginas. No. No estoy de acuerdo. No.
Oye, ya estamos. Ya vamos a ir a pelear contra el líder. No. Hay cosas rocket aquí. Hay muchas más sitios que entrenar. Mira, aquí hay un niño con una Game Boy. Okay, acá hay un puto slop gigante. Que estoy pensando todavía la pregunta. ¿Cómo puedes estar pensando algo? ¿Cómo? Si no sabes cuál es tu personaje favorito. ¿Cómo puedes estar pensando? ¿Qué clase de frase es esa? Que sea el piso de arriba hacia dentro, Pokémon está. Los regalos están en la pared. ¿Aquí qué se puede comprar? ¿Se puede comprar de todo? Se pueden comprar MTs. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Así metes tú! ¡No me toques! No, no, espérate. Vamos por orden. Salgamos de la ciudad. Ya vendremos luego. ¿Por qué? Porque hay que capturar otro bicho. Y tenemos que actuar en consecuencia. Dependiendo de lo que... Aquí hay tu zona de juego. Fara, pasa de la Fara, mano. Fara, no vayas ahí, Fara. Haz el favor de seguirme a mí. Mira, este señor. Perdona, chaval, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes darme este Pokémon con cartas? Está la ruta de libros, sí. ¿Puedo entrar al gimnasio ya? No puedes... Ah, bueno, hay que llevar otro bicho para... Bueno, eso se hace luego. Acuérdate del señor, porque es una MT. Un extraño árbol queda camino. Si le hablas, se mueve. Dicen que volvió loco a... Vale. Perfecto. Después de ver el debate mío de Casabitos en Twitter y tal, leer los elevados en la... Opino no. Suiza. ¿Tú opinas sí? Yo opino Suiza. No sé si viste esa conversación que tuvieron en Twitter. No. Pero ¿dónde vamos? ¿Por qué quieres seguir entrenando ahí arriba? Porque hay que capturar un bicho aquí. Voy con Grumipuff, ¿eh? Pero ¿por qué quieres seguir...? Que salga la novia. ¿Pero por qué quieres seguir entrenando? Pues porque, para empezar, el líder de gimnasio los tiene al 20. Pero joder, si esto está después del líder, estos los tendrán más altos que no, el líder. No, esta zona es para entrenar. ¿Seguro? Hazme caso, man. Bueno, pues hago con boludo. Estuvieron durante como 200 o 300 mensajes diciendo sí, sí, no, y no. Sí, no, sí, no, sí, sí, no. No tenéis vida social. No me gustáis cuando hacéis esas cosas. Silenciar la conversación. Hostia, me voy a comer al otro también. Qué insaciable. Bueno. Compren pokebolos, también tiene razón. La pinacabra. Uy, Neon Markop está aquí. No sé qué dice Pagano, está obsesionado con las apuestas, tío. Elite Four, tú. Estoy orgulloso de Neon, pero cuando se pone en plan ludópata. No mola, ¿eh? A ver. ¡Oh, no! ¡Es Sara! ¡She's back! ¡Es Sara! Huye de aquí, Grumibuff. Le tengo que quitar. Voy a quitar a boludo. ¿Por qué, tío? Si tienes la magno ventaja. ¿Con qué? Con ataque rápido o finta. Envenénalo primero. Mira lo que le he quitado con ataque rápido. Pues tira de finta, que será resistente. Graf 9065, no te hemos cobrado la noticia todavía. O sea, la noticia, el contactito, porque no contesta a este hombre. Que no lo sé. Pero ¿cómo no puedes saber cuál es tu personaje favorito, tío? Porque hay muchos. Me ha curado. ¿Porque hay muchos? ¡Que le envenenes! A ver, vale, déjame pensar. Vamos a calmarnos un poco, ¿vale? Porque nos estamos poniendo muy nerviosos. Me gusta mucho. No agarres el micro, que luego suena raro. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. I like a lot. No afectó a Chikorita. No afectó a Chikorita, polvo veneno. Pues insiste. Si solamente tiene 5 gigas drenados, está condenado. Claro, y yo no. Puta Sara, colega. Tío, puedo quitarle ya. ¡Que no afecta! ¡No es que falla! ¡Es que no afecta! ¡No lo entiendes! ¡No afecta! Insiste. Es... No pone... Falló. Es... Hazme caso. Haz caso al pro. Do caso to the pro. ¿Cómo se dice haz caso en inglés? Listen to. Hazle polvo veneno otra vez. Contágiale, ¿ves? ¡No afecta! Puto smuchum de mierda. ¡Desde el corazón del infierno te hiero! Oh, Golden Sun, uno de mis juegos de Advance favoritos. Me hice una build super rara. ¿Y toda esa colección de los FX? Es para vender. Oh, pero hay cosas interesantes ahí. Son para vender. Tienes el de Longest Journey. No tengo nada. Son de mi colega. Oh. Como estoy tan necesitado de pasta, tengo un colega que me ha dicho que venda sus juegos viejos y sus mierdas. Tiene para curarse. Al porcentaje 70-30. Ay, si yo he cambiado. ¡Si yo he cambiado! ¡Puedes cambiar! Pues, yo no me puedes, no debes cambiar. Claro, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Es lo más tonto que hay. ¿De Faignia? Bueno, puede ser. ¿Cómo que puede ser? ¡Es tipo fuego! ¡Fuego! Alguien que dibuje bien me vende ya hoy de Dakun y Falcrum. Estáis enfermos todos. No va a pasar. Bueno, hubo una temporada muy extraña. Hace muchos años. En las que estuviste todo un día diciéndome que te chupara el dedo.
Y de eso no me acuerdo. Te lo juro por Dios. Chúpame el dedo, decías. Pero de coña, ¿no? Espero. Igual es una fantasía tuya. No. Fue muy raro, tío. No lo digo de broma, ¿eh? Suck my finger, bitch. Far Cry, Marvel o DC. Teniendo en cuenta que no leí nada. Marvel. Marvel, que he visto Spider-Man. Marvel, porque he visto más cosas. Ya leí un poquito de Ultimate. Me gusta Marvel. Me gusta Ultimate. Es la diferencia entre Marvel y DC. Wow, tío, profundo. ¿Sabes por qué no me gusta la Liga de la Justicia? Y no es que no me guste, porque es entretenida. ¿Sabes por qué simplemente me da igual la Liga de la Justicia, voy a decir? A ver. Porque son todos superpoderosos. ¡Superpoderosos! ¡Puto Superman! ¡Puto Flash! ¡Puto Wonder Woman! ¡Puto Aquaman! Son menos Batman. Que Batman da igual que no sea poderoso. Es millonario. Es tan poderoso como Batman casi. Necesitan poderes super galácticos para hacerles frente. ¡Es horrible! ¡No mola! No hay un, no hay un aspecto humano detrás. ¿Batman? ¡No, tampoco! En la Liga de la Justicia no. Es todo... Cuanto más poder, más poder, más poder, más poder, más poder. Batman es mierda. Chicos, os requiero. Atención, chat. Expertos que buscan en Pokexperto y estas mierdas. Consecuencias de evolucionar en oro y plata a Jigglypuff al nivel 15. Porque me está tocando mucho los cojones Grumpypuff y va a tener que evolucionar en breve. Superman está muerto, Tycoon. Aprende ataques este bicho. Si lo evoluciono más, necesito datos. No lo evoluciones, no aprende nada. Yuri, vale. Yuri 27, te equivocas totalmente lo que dices. Al evolucionar ya no aprende nada. Ok. ¿Y a qué niveles aprende el mierdas este ataques? Papales, haz tu trabajo de community manager, cabrón. Airea el vídeo. Compártelo por Facebook. Vaya mierda, tío. Tío, sigo pensando en lo de los animes, ¿eh? ¿En tu personaje favorito? Yo te digo que era este personaje favorito. Kira. Kira es uno de ellos, sí, puede ser Kira uno de ellos, sí. Pero me gusta también mucho Matsuda, me hace mucha gracia. ¿Sabes quién me gusta mucho? Sí, ya sé, el de Lotters este. Hija de puta. Como si no lo supiera. En cuanto ha dicho Matsuda, el cabrón. ¿24, 29, 39? ¿Esos son los ataques de Jigglypuff? Vamos a ver, ¿en qué quedamos? 19-24, vale. Yo me frío de Clay 007. Que todavía se descojona de su propio favoritismo. Es que lo más gracioso es que seguramente nadie sepa quién es, ni o no te ha escuchado. Oh. Es que es un tipo gracioso. Me gusta. Venga, vente para acá, que tenemos que luchar. No, vente tú para acá. Por favor, quiero hacer esto todos los días, tío. Ay, Dios mío. Cada vez que suena el sonido de la donación, ¿sabes? Tengo la esperanza de que sea otro que Sage o Romeo. Pero nunca es. 15.000 euros, no. No, gilipollas, no. Tengo la esperanza de leer otros nombres. Porque el pobre Sage y el pobre Romeo están pelados ya. Con eso de que son terratenientes. Son millonarios. Son ricos o algo. Son Batman, tío. ¿Sage es Batman? Es Bruce Wayne y Tony Stark. ¿Sage CB? Sage, no sé qué Batman. Sage Batman. No, pero ¿qué es la C? Clear Batman. Claramente, clearly Batman. Clearly Batman. Soy Batman. I'm Batman. Y Romeo es Tony Stark. Romeo Stark. Tato, que viene el Tato. Estoy muy tentado por la risa de Tycoon. ¿Muy tentado? ¿Cómo tienta la risa a alguien? Bueno, ya tenemos un personaje favorito. El que dibuja a Outer Eleven, ¿era? En Bakuman. No me acuerdo cómo se llama. Ese me hace mucha gracia. No puede ser mi personaje favorito. Oye, vamos a pelear algo, tío. Venga, vale. No estoy haciendo nada. ¿Eres tú que te ha dado un ataque de risa de 5 minutos? Que vayas con boludo, que va primero la bola también. Ah, vale. Falco, no, vende ataques a los niveles 19, 24, 29, 34, 39. Esto ha sonado antes. Vale, muchas gracias, Yuri27. Me lo habían dicho ya por el chat. Le voy a mostrar a mi novia que tengo pelotas. ¿Perdón? Eso ha dicho el hombre este. ¿Pelotas? Bueno, que soy un machote. No, pero no, este no puede ser el personaje favorito. ¿Cómo que no? No, porque es gracioso, pero como personaje tampoco. Pues, digo, es tu personaje favorito, ¿no? Es como decir, oh, me hace gracia el Muten Rossi, ¿no? Es una mierda. ¿Puedo cambiar? Sí, sí, cambiando.
Cariño, ¿puedo cambiar? Yo putos no. Matrimonios de mierda. ¿A quién saco? Venga, nombre aquí. A ver, ¿quién? Grumipuff evoluciona al Gran Bluff. Joder, ¿qué pasa con los contactitos? ¡Hijos de puta! Dice Natsumi. Que estaba haciendo un dibujo de la mosca Carter. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué no llama hijos de puta? Pues no lo sé, porque hemos hecho un vídeo. O sea, hemos hecho un directo a traición. Ah, bueno, pero se puede dibujar y escuchar a la vez. No, porque hay gente, aunque no te lo creas, que se cree que no somos un podcast, ¿sabes? Y todavía utilizan los ojos. ¿Existe ese tipo de humano? Oh, me gusta. Tío, que te rompe. Me mata. Tengo que cambiar, pobre manco. Pobre manco. Si es que, claro, cuando tienes un solo brazo para defenderte, estás jodido. Se lo acaba de follar, no, hostia. Es como... ¡No falles, estúpido! Es como, venga, pégame, pa, pa, cada golpe que me haces más poderoso, joder. Falcrum, ¿cuál fue tu primer Shiny? Buah. Ay. El primer Shiny que vi en mi vida. Anatsumi. Lo vi en la edición plata de mi hermano y era un Byleaf. No, era un. No, ¿cómo se llama? Un Fluffy. La evolución de Marip. Fluffy. Y dije, ¿qué es eso? ¡Ha brillado! ¡Captúralo, captúralo! Mi hermano se llama Eduardo. A lo mejor alguien entiende por qué se llama así el maniquí de tal. Y mi hermano no tenía Pokéballs, así que lo mató. Y ese fue mi encuentro con un Shiny. Sí, contara el Gyarados rojo, claro. Pero este apareció antes que el Gyarados rojo, así que... También me gustaba mucho Kimimaro. Y Sasuke, en su día. Pero siempre te gustan los sociópatas locos asesinos, tío. Uy, perdona, al que le gusta. Buah, todavía me acuerdo de esa época de mierda cuando tenía 16 años. He pensado, siempre hice lo mismo. Siempre cuento la misma historia, tío. Búscate un poco de originalidad en la vida ya. ¿Qué historia? ¿Qué historia voy a contar? Dímelo. La que te dio por... Qué gilipollas eres, tío. No sabes ni lo que voy a decir. A que empieza... Esa época en la que te dio por. A que empieza así. Sí. ¿Ves? Te dio por decir que... Querías ganarte la vida como sicario, tío. ¿Ah, sí? No, pero ahí tendrían menos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mierda! Este bueno, ya voy. Este señor... ¿Vas con la pelota? No sé, espérate. Voy a mirarlo. Creo que sí. Bueno, ¿te falta el personaje todavía? A ver, es que me gustan muchos. Me humillaste. Me gusta de mucho. Me gusta mucho. Y esto es verdad. Me gusta mucho. Y esto es verdad, todo lo demás es mentira. No, me gusta mucho un personaje que no me acuerdo cómo se llama. Muy bien. ¿Cómo se llama? Meruem. Meruem, el rey hormiga. Meruem. Sí. Bueno, te puedes acordar del nombre de tu personaje favorito. Eso anula por completo. Me parece maravilloso, me parece increíble el personaje. Me parece una mierda. Bueno, está bien. Pero para gusto los colores, colega. Así. Pero bueno, qué bien, pero de una persona que One Piece le parece mejor sí. Chicos, ¿podéis que se manifiesten en el chat todos los que piensan que One Piece está bien? Me da igual, Titanic es de las películas más vistas de la historia. Y no significa que sea buena. ¿Sabes qué me gustaría ver muchísimo en tu canal? Una crítica a One Piece. Odaloke. Tío, los Odalokes no tienen ningún sentido, Sage, porque no, nadie muere. Excepto Ace. ¡Oh! Soy yo de los a ver si es otro nombre. Oh, Zeppel, ¿cómo no? El mejor personaje es Brock. Yo me lo follaba. Brooke. Hostia, Brock. Brock, el de Pokémon. Tú no conoces a Brock. El de Pokémon, Brock. Cuando le pero dice... eres mierda, ¿en serio piensas así? Espero que no lo digas, ¿verdad? Tío, vale, no, está muy bien. Estaba vacilándote un poco, ¿vale? Yo que te voy a tratar. Solo era por llevar la contraria, ¿vale? Ah, claro, por la broma de One Piece por y Hunter x Hunter, ¿no? Por la broma, claro, por la broma. Joder, pero Hunter por Hunter, o Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter, o como quieras, tienen mogollón de personajes buenos. Hisoka, Meruem, Killua y su familia es la polla. Incluso la relación gay de Killua y Gon es la polla. ¿Has apuntado lo de incluso Zeppel? La hermana de Killua. La relación gay de Killua y Gon. Tío, están claro no que son es super canon, gays. No es son canon. Super gays. No es canon. Super gays, tío. Super gays. No es canon. Son super gays. Oye, muchas gracias, Zeppel, por ese eurillo. No he apuntado lo de Zeppel, no. Oh, Dios mío, que se muere Grumipuff, tío. Pues cámbiala. Bueno, chicos, tengo que irme, que he quedado para cenar con los de teatro. ¡Oh, los de teatro! ¡Oh, es un artista! He quedado con los de teatro. Es seguro que él se puede ganar la vida con su arte y nosotros ¿qué estás, no. ¿Qué estás representando? Soy el árbol de... ¡Me tengo que hacer de oveja! Un saludo a todo el chat y a nosotros. Juanmi1905, pásatelo bien. Es broma. Sábado, sabadete, ya sabes lo que pasa. Sabemos que no haces de oveja, haces de arbusto. Todo de oveja bien. No, tío. De oveja que habla. Que tiene más de una frase.
Oye, ¿cómo era Juan? Tú mira, me dijiste que me querías. Por cierto, tenía que decir una cosa a Zeppol. Han dejado una redención supertocha. Ahora la leemos. Zeppol. Bueno, tranquilo, Cuando maestro. Cuando Buruku llama jovencita a Big Mom, yo tuve un orgasmo. Ya está. Es todo lo que tenía que decir. Adelante, tu redención. Y sigue sin decir tus personajes favoritos. ¡Oh, Krabus! ¡Krabaus! Bienvenido. Buenas, chicas. Digo, chicos. ¿Vas a aprender a leer? Os aconsejo de que Tycoon suba prioritariamente al lubricante porque... Evoluciona al 18. ¿Y qué, ahí está. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando, mi Hook? ¿Con quién estás luchando, tío? Con el de arriba. Con el que tiene 3 Pokémon. ¿Y por qué has cambiado si yo he ido hasta el final con Grumipu? No, lo acabo de cambiar. Lo acabo de cambiar yo ahora. Ah, vale. Entonces me parece bien. Sí, yo estoy atento. Porque evoluciona al 18. Luego a Manco, que evoluciona al 20. Y por último, a Falkrun evoluciona. Y a Tiro... Ah, y a ti, que a Tiro, que es al 20. Podéis atrapar un Pokémon en la zona de la caza de Vic. ¿De Vic? De bichos. Es que no cabe. Oh. Ahí arriba. Pero... Gracias, Mihawk, por los consejitos. Bueno, cuando estés listo, yo he cambiado al bicho. Y a mí me queda un Pokémon por todavía. Bienvenido, Krabos. Ya lo he dicho yo. Ah, ¿sí? Bueno, pero yo no. ¿Piches? Yéndole de listo. Que Hisoka mola también mucho. ¿Sabes quién me gusta mucho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Rubernen! ¡Me resucita! ¿Sabes quién me gusta mucho también? Que a ti igual no te gusta. ¡Rubernen es un plagio de Luffy! ¿Quién te gusta? Últimamente a Brook se le sale el alma del cuerpo y es de color amarillo o algo así. Yo qué sé, Gilferno. Mi anime favorito es Bob Esponja. Ah, venga, luchar. No vayas con la bola. La bola está de primera. Tiene que pues salir. La cambias. Lucha con la chica de abajo. Primero le has dado una paliza al novio y ahora vas a por la tía. Me voy a dejar a los dos en la mierda. Un perturbado, Pero no tengo uno favorito, tío. Clair 007. Falkrum, ¿qué Pokémon Shinies te han salido y cuál? Joder, yo qué sé. A mí solamente me han salido 5. Fueron Tentacool, un Caterpie, un Mudbay y el burrito. No sé, yo no me acuerdo de los Shinies que me han salido. Eso porque no juegas suficientes horas. Si hubiese jugado muchas horas, no te acordarías. Estoy pensando. Nunca he tenido un Shiny. No tengo un Shiny Top. Un Articuno Shiny. No, nunca he tenido un Shiny Top que haya usado. Así que sencillamente eran bichos que se iban a la caja y les olvidaba. Básicamente. Joder, está el 16 el muñeco este, tío. Al de hueso palo. No sé si lo has hecho, pero hueso palo. Lo has hecho pico taladro, ¿verdad? ¿Has hecho hueso palo? Pero mira. Mira lo que me ha quitado con un no es muy efectivo. Yo creo que con el hueso palo le matas. ¡Dame un abrazo, sí, papi! Mira que... ¡Oh, Dios mío! Es como si acumulases líquido seminal durante muchos meses y cobrara vida y te llamara papá porque eres su padre. ¡Papi! Vale, después de esta puta enfermedad mental, si le hago hueso palo y fallo, que es posible, puede fallar, me mata un bombalodo. 20 por 2 es 40. No te ha quitado más de la mitad de la vida. Deberías aguantarlo a 2 de vida o a 1. ¿Recuerdo los golpes críticos en este juego? Recuerdos. Voy a sacar al durado. Pero ¿dónde está la magia si no hay riesgo, ¡Pa! ¡Bum! Le has hecho pico taladro, tío, no tienes perdón. ¡Que no! ¡Que le he hecho hueso palo! Le habrían matado, entonces. Es como hablar con una pared, tío. Me ha hecho un ataque de ballet del Psyduck, tío. No, loco, los daños no son fijos. ¿Cómo? Dice Rafu. Ya sé que los daños no son fijos y que tienen un porcentaje de aleatoriedad, pero más o menos a estos niveles... ¡Oh, no son fijos, ¡Oh! Wow. ¿Qué ha pasado? Pero si hoy no es domingo, ¿qué está pasando? Porque es sábado. Ahí está, Zeppol. Acabo de pensar una cosa respecto a lo que he dicho antes. ¿Cómo coño podría follarme a Brook? ¿Es posible? Hombre, Brook come y Brook caga. O sea, que algún orificio debe tener. Es fácil. Sí, por donde entra la... Ugh, da igual. No sabes quién es Brook, ¿verdad? No quiero saberlo, no me gusta... Bueno, es un esqueleto. Así que... Ah, ya sé quién es, el que toca la guitarrilla. Sí, así que tiene sus problemas. Para...
para vivir como un ser humano, ¿sabes? Es muy bonita la historia de Brook. Sí, súper bonita, como la de Chopper. A mí me hizo llorar. La de Chopper también es muy bonita y nada típica, además. A mí me hizo llorar. Y encima la de Chopper es súper original y joder, es que... Es que joder, qué bonita es la historia de Chopper, ¿eh? ¿Por qué no nos tatuamos todos a Chopper? Porque su historia y su pasado es súper bonito y además es súper original el pasado de Chopper. Yo. Tío, lo que te pasa a ti es que has perdido. Has perdido esa El magia. Otro día vi Your Name, la película que te dije. Mi nombre. Sí. Y me flipó. Y es una historia súper bonita. Y es una historia romántica. Coño, ya. Basta de tonterías. Las cosas buenas son bonitas y punto. Las cosas normales son normales. ¿Qué tiene que ver, tío? Eso, ¿qué ibas a decir? ¿Es que tú has perdido qué? Has perdido la infancia. Has perdido tu gusto por los cuentos, tío. ¿Sabes? A ti te cuentan Hansel y Gretel. ¿Qué dices? Si yo veo el viaje de Chihiro y lloro. ¡Lloro! Me saltan las putas lágrimas. Vale. Pero One Piece no es un cuento. Sí, es un cuento, muy largo. Te pasé un link es de una descripción odisea. Del cuento. ¡Ah! El cuento se caracteriza por ser corto. Bueno, es una odisea. Es un cuento odisea. Oh. Odicuento. Perdón. Taikun, si te ha gustado esa película, mira Koen Okatachi. A Silent Boys. Me la apunto. Atención, ese señor está a punto de explotar. ¿Con quién sales, por cierto? Salgo con esta cosa. Con el bicho. ¡Oh my goodness! Claro. Wow. Your Name es súper bonita. Me encantó. No. No me atrapes, cabrón. No sé qué posibilidades tengo de vencer a esta mierda. Este de un puñetazo me revienta, ¿no? Muy posiblemente sí. Vamos, manco. Tampoco es que lo vaya a aguantar muy bien el puñetazo, ¿eh? Como que no, ya lo verás. Soy un pájaro, lo esquivo todo. ¡Fua! Bueno, menos mal que golpe el robo acá y tampoco pasa nada. ¿Ves? Pico taladro, muerto. ¡Vaya mierda eres, nombre aquí! ¡Eres puta mierda! Your Name. Que... ¿Personajes que odio de anime? Dios mío, tío. Hay muchos que odio. Muchísimos. Por ejemplo, odio lo que se convirtió Naruto, tío. Todo. Odio al ocho colas. Le odio, tío. Le pegaba, le ponía la... ¿Quieres decir el Kyuubi? No, al Hachibi. Sí. Al negro. Sí, pero no lo odio porque... Odias sea... al negro, tío. Claro. Bien. Dilo así, que no quede nada racista, por favor. Gracias. También puedes decir que odias al rubio. ¿Al rubio? ¿El rubio? Ah, no. ¿Cómo lo has visto el anime? Claro, será eso. Le odio, no me gusta. Toda la tribu esa son negros rubios. Oh my god. Oh my Jesus. Oh my cake. Bien, perfecto. Joder, te han salido dos bichos que podías tumbar con pico taladro, tío. Puto manco, tío. Puto manco. Taikun racista. La pina kawaii. No me gusta nada el personaje, me parece absurdo. Bueno, ¡boom! No sirve para nada. Date va yo. ¿Qué quiere aprender? Pesadilla. Pesadilla puede molar en el caso de que duermas. Oh, para atacarlos. Y si no consigo dormir, ¿qué? Así que no lo voy a aprender. Los martes hay... Los martes hay concurso de cartón. No aceptes una redención que no has aceptado. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Ya te lo he dicho? ¿Cuál? Te he dicho mucho. Que sí, que no voy a aprender pesadilla. Los martes hay concurso de captura de bichos. Os recomendaría que se comporta como un safari, por lo que tenéis Pokémon gratis. Además es raro, podéis conseguir un premio. Da igual, si en el safari se te escapa el primer bicho, lo has cagado. O sea que yo creo que es mejor ir a saco al parque. Yo no sé ni en qué día vivo. Claro, como has puesto el día que te ha salido de la polla. A lo mejor, mira, es sábado, no has puesto el día que te ha salido. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, mi papá! ¡Es mi papá! ¡Papá, padre! ¿Dónde te quedaste? ¡Padre! ¡Oy! Voy a sacar el dorado, porque no sé qué tiene. Me gusta que el dorado sea el dorado. Es el dorado. El dorado. Este será mi último contactito en mucho tiempo. Patata Carlos. Lo siento, Patata Carlos. No ha funcionado. No, te lo voy a cobrar igualmente. Este ha salido ya. Next. Venga, next. Mira qué cabrón. ¿Cómo sabía yo que el dorado ha hecho retroceder al dorado? ¿Cómo se atreve? Ay, no. Es posible que sea esta la que tiene copyright, ¿sabes? Pues igual, así que adiós. Oh, ya ni con el contactito me leís. Si lo leímos a Natsumi. No hemos pasado de tu segundo contactito. Vamos, dale a Recent Events. A ver, busca a Natsumi ahí. A ver. A Natsumi, que estaba en el móvil, que no podía hacer las dos cosas a la vez. Me habéis hecho levantarme hacia el PC.
Ah, pues no lo habíamos leído. ¿Cómo es posible? No sé. Devuélvele ese. Venga, vale, este se devuelve. ¿Ves? Nosotros somos gente justa. ¿Otra vez esta mierda? Pero ¿cómo que esta mierda, tío? Devuélveme el de Huawei, por cierto. Que ya, ya. Todo, que lo va a tirar tu madre o algo. Todo vendrá. Qué pesado con mi madre estás, eh. Estás muy pesado con mi madre. Está esperando ya contra el segundo. ¿Qué es la vida sin riesgos? Ir al safari. Que no podemos ir al safari. Vamos a pelear con el pavo este, ¿no? También. Pues espérate un momento. Pues yo ya estoy pelando. Joder, tío. Vamos a ver. No sé, tío. Me gusta mucho Chihiro. Y me gusta mucho... Chihiro como personaje te gusta. Preescolar Ana. Sí, puedo decir que sí, me gusta. ¿Y sabes qué me gusta mucho también? El tipo este... Que tiene esto de... Que... ¡Pah! De Full Metal. ¿Roy? No, Roy no. Fire. Y Mustang. Y los homúnculos también. Mustang era, ¿no? Me gusta mucho Full Metal como historia. Y el de Full Metal. Y Scar, ¿por qué tiene un Pokémon al 2? Pues no lo sé, pero aprovecha. ¡A no ganar experiencia! ¡A eso aprovecha! De repente tiene otro al 6. A lo mejor el siguiente lo tiene al 20. ¡Pikachu! ¡No! ¿Cómo puedes ser tan malo? ¡Mirad lo que tengo aquí, tíos! O sea, y tías, por el amor de Dios. ¡Tíos! ¡Por el amor de Dios! ¡Un golpe crítico de un bicho al 16! ¿No ha sido capaz de matar a un Pikachu al 6? ¿Yo crees que le mató con rodafuego? ¡Puto Pikachu jamón, tío! ¡Está hecho de magno hierro! Sé que no es efectivo, pero... Sí, es efectivo. Confiaremos. Pero la tierra no apagaba el fuego. Sí, pero al revés es normal. O me gusta mucho Fullmetal a mí también. ¡Qué basura! ¡Nombre aquí de mierda! A ver si evoluciona. Y luego es que es difícil de cojones evolucionarlo. Oh my god, un Krabby Pipi. Un Krabby Pipi. No sabe nada. ¿Un Eevee? ¡No! Se puede morir el nombre aquí. Oh, mírale, con sus tres dedos en la cabeza. ¿Qué es eso? ¡Ah, la valla! Joder. ¿Y sabes que estaba pensando en Ataque a los Titanes y no encuentro ningún personaje que me... Mi casa me mola. Es que Ataque a los Titanes no tiene personajes buenos más que los Titanes. Es que eso te iba a decir, Ataque a los Titanes son los Titanes. Son los Titanes. ¡Otra vez! ¡Date ya! Vaya mierda aleatorio, ¿eh? Oye, necesito que saques al Koffing, tío. ¿Te ves capaz? Pues no me apetece mucho, pero bueno. Sí. ¿Cuánta defensa física tiene? Déjame verlo. ¿Para qué? ¿Qué más te da? Pues, joder, pues nada. Porque dependiendo de la defensa física que tenga, podía haber hecho una cosa u otra. ¿Ves? Ahora te puede haber roto, tío. Uf. No lo vas a aguantar. Aniquila. No lo aguanto, lo voy a cambiar. Así que ya lo puedes quitar. Espérate, déjame dar un golpe, que es lo que has hecho tú, y lo quito. Vale, ya está. Perfecto. ¿Por qué lo aguantará? Hostia. Adelante. El dorado. Me encanta el nick, tío. ¿Quién puso el dorado? Es un genio. Vamos a darle 2000 Tycrums. ¿2000 Tycrums? Para que ponga más, ¿no?, más motes. Oh my god. Ese Eevee al nivel 14, bro. Llevamos un rato sin leer el chat y sin recibir contactitos ni nada. Oh, ya está, se ha confundido. Se ha vuelto tan loco que ¡pah! Aniquila al lubricante. Está tan confuso que si yo a sí mismo es un poco como cortarse las venas, ¿no? Sí. Soy tan Levi solo aparece en la primera season y casi se me olvida el nombre, desaprovechado el personaje. Levi es muy top como personaje. Levi es top, sí. A Levi le tienen miedo los titanes. Normal. Yo le tendría miedo. ¡Oh, no! Un Bulbix. Oye, aquí lo hemos capturado, ¿no? Está roto al final. Mira, aquí tienes un señor con el que puedes pelear y yo no. Es verdad. Bueno, me voy. ¿Cuánto tiempo falta para que se te haga de noche, tío? Pues mucho, son las 10 de la mañana. ¿Con 4 Pokéballs crees que capturo? No. Vete a comprar, tío. ¿Qué haces? Tengo un problema de picor nasal. Ay. Me da mucha alergia a mi propia vida.
Quiero los mudos tenían como una máquina para hablar. ¿Qué? Se viene la piedra. Se viene la piedra. ¿Los mudos tienen una máquina para hablar? Sí. Se llama ordenador. Ah, ah, ah. Qué gracioso. El loquendo, ¿no? El loquendo me hace gracia, tío. Es un acento, es un tono de voz que se puede imitar muy bien. Hola, hijos de puta. Ay, qué bonita es esta canción. Ya empezamos con el puto Kingdom Hearts de mierda. ¿Por qué eliges música de telenovela, tío? Es como muy... Venga, ahora toca llorar. O sea, pasaré por alto la tontería que estás diciendo. Y si van a ¿Has comprado Pokéballs? No. Entonces, ¿para qué has vuelto a la ciudad? La gente dice, ¿y si vais a por la bici? ¡Es verdad, la bici! ¡La bici! Claro, tío, la bici, la tienda de bici, ¿no? Será esta. Entonces Hawking es mudo. ¿Entrada subterránea? No puede mover la boca, así que es virtualmente mudo. ¿Qué es esto de entrada subterránea? Hay entrenadores, tío. Tío, claro. No te has hecho el juego, ¿y ¿verdad? Por qué no vamos a entrenar? Porque estamos entrenando arriba, tío. No podemos teletransportarnos y estar en dos sitios a la vez. ¿Y la todavía bici? No. Y hay como una torre mala, negra. ¿Te quieres callar de una puta vez y hacer caso al pro? ¡Uy, la madre que me parió! Eres como... ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Aquí dónde? Ay, me trasladé aquí, pero no vendo mis bicis. ¿Por qué? Porque ¿montarías en una bici para hacerme publicidad? Porque igual la tienes en un puto callejón, idiota. Puteón, tomo prestada una bici. Sí, sí, como que la vas a volver a ver. ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí, ahí. ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a vender si está en el peor sitio de la...? ¿Pero dónde está? ¿Y por qué tantas casas sin puertas? ¡Quieres bajar! ¡Quieres hacer el favor de bajar! Pero eres tonto, que no hay nada, que no se puede pasar por aquí. Así. ¿Por qué hay tantas casas sin puertas ni ventanas? Porque vive mucha gente. Porque... ¿Qué ¡una casa sin puertas ni ventanas! ¿Qué guardan ahí? ¿Por qué me regalan bicis? Porque ese señor ha puesto la tienda en el peor sitio posible de la ciudad. Y ahora tiene problemas de marketing, o sea, de ventas, y necesita a alguien que le haga publicidad. ¿Cómo se pone en el select esta mierda? Pues como igual que pusiste la caña, tío. ¿Qué es? Hacer A y darle a sell. Bueno, voy a luchar con este señor con el que tú no puedes luchar, ¿vale? Dudo, no son casas, son tumbas, dice uno. La piña. Cadáveres guardan, jajaja. Ja, ja. Guardan droga dura. ¿En qué? Son narcopisos. ¿En qué piso venden? Pregúntaselo a la señora, dame información. A ver, bienvenido a hacer comercial de ciudad mierdas. No me dice nada. Ahí está, en la tienda de entrenadores, tío. Artículos de combate puede ser también. Oh, Dios mío. ¿No? Qué dolor. Uf, esto va a morir. No, en artículos de combate no. Es... Frank, por favor. No. Vaya. ¡Hay dos vendedores! ¡Hay dos vendedores, Fran! ¡No te vuelvas loco antes de! ¡Por favor! ¡Compra Super Bowls! Al menos un par. ¿Qué haces? Dame la tienda. Vamos, tres Super Bowls, sí. ¡Te piso! Ay, Dios mío. A ver, si hicieran un Hard Locke, ¿quién creéis que moriría el primero? ¿Qué es un Hard Locke? No sé, hay más cosas difíciles que el Luz Locke. A ver, esto es muy fácil, tío. Está hecho para Tolais. Tú sí que eres un Tolai. Por eso estoy jugando a esto. Oh, Psico Onda, cuidado. A lo mejor me mata. Bueno, yo voy a capturar, ¿vale? Vale. Me ha quitado un punto de vida. Ojo, que se vienen las piedras. ¿Cómo que las piedras? Oh, vale. Un cerdito que ya tienes, no ya, sirve. Ya lo tengo. No eres lo suficientemente bueno para estar en mi equipo Swinup. Eso no se va, tío. ¿El qué? Eliges canciones de mierda que tienen mucho tiempo. Que te calles ya la boca. ¡Oh! 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 Se viene el Cubone. Le haré giro juego. ¡Cago en tu puta madre! Estoy muerto. Puedes estar muerto. No porque le falta nivel, pero... ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¿Qué saco yo, tío? Hardlocke, Nuzlocke con vidas. Cada vez que muere un Pokémon se resta una vida. ¿Y cuántas vidas tiene eso? Vaya tontería, no me gusta. A los tipo pájaro no hace nada magnitud, ¿no? Exacto. A los tipo pájaro, tío. Ya se ha quedado. Ya se ha quedado. Ya se ha quedado. ¡Ah! Parece que ahora no eres tan poderoso, ¿eh? Magnitud 9. Picotazo le mata, ¿no? Seguro, ¿no? No se muere, tío. Le haré clavo cañón. ¿Cómo que día soleado? ¡Si está lloviendo! Excava, perfecto.
10 vidas entre los dos. Nah, no me gusta ese rollo. Y mirad el compañero que tengo, si fuera pro. Pero como no, como no lo es, tengo que adaptarme, macho. No me vuelve la cabeza como haciendo mi burla, porque bueno, sabes que tengo me he quedado sin Pokémon. ¿Por qué, tío? Pero por... ¡Uf, Dios, la papa! ¡LOL! Ya no te toca la lotería. ¿Cómo que no? Ya ves como sí. Atención, que se avecinan los motes. ¡Se vienen los motes! Todavía no, todavía no, todavía no. No nos vengamos arriba. Cuando salga el teclado, acordaos, ¿eh? ¡Oh, Cubone, eh! Estás resistiéndote un poquito, ¿eh? Sí, sí, escóndete. Todavía le puedes acertar, yo creo. Vamos, no sé si... Creo que en rojo y azul lo podías capturar así. ¿Qué dices? A ver... Voy a tirar una Pokébola. ¡Oh! 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 ¿Dónde vas, hermano? ¡Vuelve a la luz! ¡Lo pilló! ¡Capturado! ¡Debajo de la tierra, tío! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Te imaginas que se buguea y ahora estás siempre... ¡Oh! Esa es gorda, hay un lombre bailando. A ver... ¡Oh, Adriaje! Adriaje es el Superman, ¿no? Como el Superman. Estaba el Batman y el Superman. No sé quién has dicho, ya no me acuerdo. Da igual. Para que compréis y metéis en el centro comercial. Sí, ya iremos. Primero tenemos que capturar para saber si verdaderamente merece la pena enseñar esas MTs o no. Joder, muchas gracias, Adriaje. Eres un puto. Muchas gracias. Y no, por supuesto. Me ha salido un Slugma, tío. Si está triste o solitario, agita la calavera y emite un sonido lúgubre y lastimero. Debe ser eso. Tío, nos siguió Pedro Explor. ¡Mi corrida! ¡Se vienen los motes! Has estado rápido ahí, ¿eh? ¡Oh! Mr. Bone, Mandingo y Huerfanito. Boner... No, Urfanito pone. Ah, Urfanito. Shiseki. Urfanito. Rip Kangaskhan. ¡Oh, esa es buena! Puto Zeus. Zeus sabe de lo que habla. Boner. ¿Boner? Boner. No, no te preocupes, si los Knicks tochos de verdad van a venir con este. ¿Sabes? Con el corrida. Pero espérate, no lo captures todavía. Primero hay que hacer encuesta no, de esto. No, no, tú tranquilízate. A ver, los tres que entran en encuesta son... Mr. Bone, mandado por Mihawk. Mandingo, mandado por Polu Pokémon. Y Urfanito. Que si querías poner Urfanito, te has salido un tiro por la plata. Mr. Trek Zoro. ¡Déjalo así! ¡Den por culo a todo! ¿Qué? Ya está. ¿Qué? El espacio ese de entre media, yo no sé ni si saldrá, tío. ¿Pero por qué te... ¿Por qué te rayas tanto? ¿Sabes quién me gusta mucho también? ¿Quién? Mononoke. ¿La princesa? No. La reina. Lo sería en el futuro, ¿no? ¿Mm? ¡Bum! Ahí tenemos el corridillo. 91 espectadores. Oh, somos pros. Mira, es la música de... Es el Grimer Theme. Suena a Grimer, ¿verdad? Amalgama. Me encanta esta música, tío. ¡Akira! ¡Bum! Urfanito. Urfanito ha ganado. Felicidades al ganador, que es en este caso... Mr. Trekzoro. Mr. Trekzoro. Y gracias a todos los participantes. Vamos, tú ya puedes poner... No les has dicho que les cobras, luego la gente se confunde. He cobrado a los tres que habéis entrado en encuesta. He cobrado. Soy un banco, joder. Mientras se mueve, pierde parte de su cuerpo, de donde saldrá un nuevo Grimer. Se reproduce por corridas de resto, tío. ¡Wow! No, 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 Adriaje, te ha venido arriba. Todavía no, cuando salga el teclado. A ver, ¿preparados? ¿Quieres darle un mote a tu Grimer? Sí. Ahí está. Se viene los montes. Se la he jugado, dice Adriaje. Te has venido arriba, tío. Nunca, nunca hay timing aquí. Siempre en plan de... ¡Y justo cuando hay el... cuando está leyendo la Pokédex! Lo escribí mal. Dice Mr. Trekzoro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, Urfanito mola más. ¿Urfanito? El Urfanito. Lefa amarga. Lefa tóxica. Lefa amarga, que hay lefa dulce. El chile. Así que lefa dulce, depende de lo que comas. Dicen que si comes mucho tomate... No quiero hablar de este tema. ¿Por qué? Ya tienes ahí los tres, ¿por qué no haces la encuesta? ¿Haremos la encuesta? Venga. Venga. Este por aquí. Ya podéis estar los quietecitos, que ya está todo... Ya está... Pero vete diciéndolo. Ya está todo echado. Es que no hablas nada, ¿eh? Eres muy malo, ¿eh?
haciendo narración para tú la radio. No sé de qué estás hablando. Pues di los que entran en encuesta. ¿Quién los ha mandado? Gracias a todos, bla, 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 bla. ¿Sabes qué pasa? Que vas con guión. Y eso aquí no funciona, tío. ¿Que vas con guión? Tienes una serie de... Perdón, estoy buena fuente, Berto. El señor de la improvisación. Incluso ellos tienen un mini guión. O claro, que es que tú eres mejor que ellos incluso, ¿no? Bueno, es que los que no ganen, pues se pueden joder porque no han ganado, son unos perdedores. Eso es lo que nos ha enseñado la... Eso es lo que nos ha enseñado la sociedad capitalista. No te voy a traer más droga de esa, ¿eh? Si no ganas, eres puta basura. ¿Quién es? ¿Un perdedor? No, al contrario. Tú sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen mucho en cuenta los currículums las veces que has fracasado y te has vuelto a levantar. Eso es porque no te rindes nunca. ¿Qué significa fracasar y volverse a levantar? Yo qué sé, imagínate que haces una empresa y no va bien. He creado 7 empresas, todas la mierda. ¿No significará eso que tienes nula capacidad de gestión? Sabes que no todas las empresas de los millonarios a la primera salen, ¿no? Pero si has fracasado 7 veces, 7 veces. No te lo voy a explicar porque tú eres... Termina la encuesta. Un comunista. Ha ganado... El Chele. ¿Cómo ha ganado? Con minúscula, vale. Date prisa, que quiero pelear contra la señora esa. Es un niño. Quiero pelear contra el niño ese. ¿Puedes ir aceptando, por favor, mientras yo escribo? Así repartimos el trabajo. Es que no sirve para nada. Bueno, gracias a Shan SL, a Zeus Sánchez y a Claire007 que habéis participado en la encuesta. Y a los otros que entrasteis, o sea, al resto, pues... ¡Se me llenó el ojo de Chele! ¡Muñecas! ¿Ya estás luchando? ¡No! ¡Eres un embusterias, tío! Puto nombre aquí, le odio. ¿Odio su nombre? Mañana de qué va a ser el directo. Bueno, toma por culo, ya está. No sé. No voy con la bola. Vale, me parece bien. Al final, ¿qué pasa con el asunto, tío? No se puede decir nada. ¿Quién? Oh, guay. Ya está, continúa. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Oh, secretos! Ya está, tú sigue con lo tuyo. Y se parte el hijo puta. Sé más que alguien. Al final, ¿qué pasa con el asunto? Dice. No hables de drogas, ¿eh? ¿Qué es Chele? Pues dilo al revés, Volcán. Nepe. Polu Pokémon. La velocidad máxima del correcaminos es de 29. ¿Qué están diciendo? ¿De qué están hablando en el chat? La velocidad máxima del correcaminos es de 29 km por hora y el del coyote es de 64 km por hora. Infancia destruida. ¿Sabes qué pasa, Polu Pokémon? Que el correcaminos mide bastante menos que el coyote en la vida real, pero es que el de la serie mide como 2 metros. O sea, es un correcaminos gigante. Ya te tiraste el pisto bastante con la gravedad y los gordos que caen, así que... Duplica la velocidad. Así que cálmate. Una cosa es ciencia de verdad y otra cosa es coyote lag. Elite Four ha perdido. Se llama Forest. ¿Cuántos puto mierda de esa me va a hacer? 5. Pulpo cañón me gusta, tío. Tío, se ha venido muy arriba el puto bicho ese. Oh, ahí hay objetito. Ese lucha también. Pero hay un árbol ahí que no has cortado. Porque no quiero. Da directamente al Sudogudo, creo. Puteon encontró MT44. Esto es descanso normalmente. Vamos a ver qué es aquí. ¿Me das tu número de teléfono? No. Te llamaré. No. ¡Oh! Esto me gusta. ¿A quién puede? A la mierda ahora, pobre lubricante, tío. Puede Zoofilia y puede Grumipoo. Me gusta mi equipo, Ninguno tío. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Es bien. ¿Por qué no hay un objeto aquí? Qué raro. No has cogido ahora mismo la MT. Sí, pero pensé que habría otro. A ver, aquí hay otro señor que lucha. Una batalla épica entre nosotros, ¿eh? Bueno, tanto como épica... El que tú tienes lleva 3 años utilizando pesas y el tuyo es un normie, ¿sabes? ¿Ves? No le quitas nada. No me quita. ¡Digledy! A ver... ¿Qué era la MT? Me lo perdí, dicen por ahí. La MT era Danza Espada. Oh, importante, ¿no? Importante según para quién, porque también tengo MT Recuperación. Me las estoy ahorrando para hacer un magno bicho. Lo que pasa es que eso va a perder la gracia. A ver, que me toca a mí. Se vienen las piedras. Es un MT. Se vienen las piedras.
pues será golpe roca o lanzapiedras o algo así. Se viene la piedra. Venga, venga. Me voy, ¿eh? Venga. Como salgo de eso, me voy. ¿Cuál es la 40? La 40. Rayo Aurora. A ver, ¿quién lo puede aprender? Está bien, está bien. ¿Por qué no se estás enseñando esas cositas a la gente? No son muy buenas y tampoco... No son buenas. Quiero decir, son de 60 de potencia. Para el early game está muy bien. Luego ya aprenderás surf y... Uy, Porky. A Porky le vendría muy bien. Bueno, espérate, ¿qué nivel de ataque tiene Porky? No puedes verlo, si no... Además me ha dado miedo, si le doy a la directamente se la enseñan, ¿no? No, porque tiene 4 ataques, ¿verdad? Tiene 2. Ah, vale. Nivel de ataque especial 25. Ah, pues sí. 25... Sí. Sin dudar. Todos tienen 25. Venga, sin dudar, dale. Voy, tranquilo, tío. Dale fuerte. Hay que pelear contra ese. Yo ya he peleado, tío. ¿Pero qué haces? Que hay que pelear juntos. Es por si tienes que sacar a Grumi. Pero no lo he sacado. ¿Y si yo necesito sacar al otro, qué? Es que, pues ¿dónde está tu puto cerebro? Ya no puedes. Uy, la música del Minecraft. Venga, a ver si con esto te... Déjame, no, me enfada de estas cosas, de verdad. A ver si con esto te chetas. Me molesta que pongas unas putas reglas y luego te las pases por el forro. Tío, pareces el puto gobierno, de verdad. Puto facha, de verdad, a veces. No el gobierno, sino facha como concepto. ¿Cómo que no el gobierno? A ver, si nos ceñimos al término fascistoide. Fascista. Está camuflado todo. Venga, hombre, que no es para tanto, tío. Tycoon para presidente. Buah, esto iría de sobre ruedas. ¿Tycoon? Un presidente bicéfalo, tío. Sería muy mal rollo, ¿no? Sí. Presidente de dos cabezas, uno de mira, izquierdas. Un pajarero, tú. Un pajarero que te ha tirado semen en llamas, tío. Está on fire. ¿Te has hecho el hueso palo? ¿Por qué lo has dejado? Si es de hielo. Bueno, da igual. ¿No es tipo tierra? También es hielo, Porky. ¿Y qué? ¿Cómo que pero qué? La tierra destruye al fuego. Y el fuego destruye al hielo. ¿Pero soy tipo tierra? Sí. ¡Oh! ¡El dorado verdadero! Le hundo, ¿no? Con Rayo Aurora. No, le hundes con Pico Taladro. Pico Taladro hundo. Madre mía, Fran. ¡Madre ya mía! No hay marcha en las canciones. Ahora es un momento de reflexión de la vida. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué buscamos en ella? ¿Cuál es el significado de por qué estamos aquí? ¡Qué cabrón! Se está bebiendo su propia leche. Y así es como Saravinci se evoluciona. ¿Bebiendo su propia leche? Sí. ¿Tú crees que si una vaca ya estamos alcanzara no a chuparse sus propias ubres obtendría una cantidad de nutrientes superior a la que gasta para producir esa leche? Pero eso es como son preguntas absurdas, son como las que como esa de... No es tan absurdo, puedes poner un tubo de la boca a la ubre y sí, a lo claro. Mejor se alimenta igual. Pero eso es como si tú, por ejemplo, o alguien en su vida alcanza a hacerse una felación y ahí que hace, ¿da o recibe? No es, eso, bueno, las dos cosas, pero estoy hablando de una cosa real. Estoy hablando de que la leche es súper nutritiva. Si alimentas a una vaca con su propia leche, a lo mejor genera más energía de la que gasta para producirla. ¿Sabes que el tema era más gracioso, ¿no? No, eso es mucho más gracioso. Podemos acabar con la entropía. Si tenemos a muchas vacas haciendo eso, podemos generar energía. Y si generamos energía más de la que se gasta, podemos crear estrellas. ¿Has visto la peli de Click? La del mando esa. O sea, un mute y un sonido genial. No he visto esa mierda de película, no. Zeus, ¿harías un blog de quién es más propenso a en Twitch y nosotros hacer preguntas? Queremos saber todos vuestros secretos. Queremos saber todos vuestros secretos. No sé. ¡Aniquila! Oh. ¡No! Me ha visto un bicho sin querer. Eres tonto, tío. ¡Me ha visto sin querer! ¡Oh, faltan 10 minutos para acabar el directo! Hazle Rayo Aurora, tío. ¡Le he hecho a Rayo Aurora! ¿Y qué? ¿Quién ha atacado antes? Yo. Pues entonces vuelves a hacer. Es 100%. ¿Cuánto les has hecho? Uno. Pues ya está, haz otra vez. Pero, ¿y si falla? No fallas. Te has cagado tanto. ¡No me he cagado! ¿Cómo me voy a cagar? ¡Yo sé jugar! No tiene puta idea de hacerlo. No sé si haríamos un blog. Sé que hay una mierda en Twitter. Oye. Que se llama... ¿Has visto lo de YouTube ahora? Bla, bla, bla.
hablando? Tío? Perdona, pero es que es súper importante, ¿lo has visto? No, no sé de qué hablas. Que ahora es como Twitter. Puedes poner tweets y le sale a la gente la línea temporal y encuestas y rollos así. Puto YouTube, tío. Quiso comerse a Twitch con el YouTube Gaming y lo salió bien. ¿Y ahora quiere comerse a Twitter? Twitter está muerto desde hace años. Pero bueno. ¿Que Twitter está muerto? ¿Qué dices, tío? Vale, bienvenido al mundo real donde Instagram y Snapchat se follan a Twitter. Sí, pero no es que se lo follen, son complementarios. Te ¿no? jodes y punto, acepta la realidad. Son complementarios, tío. Sube para arriba. Que... No, tío, pues es súper interesante porque hay mucha gente que no nos sigue en Twitter, pero sí en YouTube, entonces le salen los mensajes. Pues nada, tendremos que vincular las cuentas. No sé si se puede hacer. Pica muchísimo la puta nariz. Sí, en la línea te... Como donde... Escapa. Que te hace un hueso palo y te rompe. Vale, no, ha decidido ir a taladrarte los cojones. Muy bien. Twitter es una gallina dinosaurica. ¿Entonces qué estoy haciendo ahí? ¿A dónde vamos? No. Gran Calahad. Dinos tú a dónde vamos. Es verdad, Twitter está muy muerto. Nosotros porque tenemos una comunidad de gente muy maja. Pero... ¿Instagram se comió a Snapchat? Pues nada, tenemos que ir a Instagram. Sí, Snapchat también está muerto. Pero... No, pero Snapchat lo sigue. Por ejemplo, la gente famosa sigue usando Snapchat bastante. Desde que Jordi el niño polla es youtuber, la Hostia. Plataforma está creciendo de forma exponencial. Eso es verdad. A es ver como su si, polla. Si el niño Uy. Polla crece, también, ¿no? No, Snapchat sí que está un poco muerto, pero se sigue usando. Se usa casi más que Twitter. ¡Oh, oh, oh! ¡Blitluff! ¡Blitluff! Viva Messenger, dicen por ahí, viva. Viva hay que cortar esta mierda, ¿no? Y tirar para arriba a la derecha y el primer señor que veas a la derecha es ese. No, ¿este? El siguiente. Ese. Oh, vaya, parece ser que yo no me lo he comido, ¿eh? Tío, quiero cabrón? Ir a curar a los Pokémon. Pues no, te jodes, ves con esto. Saca al señor Bulba y a romper. Tío, que están al 16. ¡Oh, fuck! Ojalá te maten, tío. Te lo mereces. Te lo mereces tanto. Falló el ataque de nombre aquí. Es una mierda, nombre aquí es basura. Chat de Terra, yo os invoco. Ojo, ojo, Shades, qué viejuno ha sonado eso. Yo chateé en el chat de Terra. ¿Y ligaste? Ahí conocí una MILF. Ya está, es todo What? Lo que voy a decir. ¿What? ¿What? Oye, yo conocí gente que se conoció en el. Bueno, conozco gente que se conoció en el chat de Terra. Y hoy en día están casados y muertos ya. No, casi. Creo que lo dejaron. Vaya, gracias. Ahora a ver cómo vence yo esta puta locura. No puedes con este. Ah, sí puedes, a base de drenadoras, claro. ¿Por qué? ¿Por qué pega tanto? ¡Oh, my Jesus! Puedo estar muerto. Ala de acero. Cree en la canción de Overwatch. ¡Oh, se quemó! Me mata. Me hace un crítico y yo estoy muerto. Pues, ¿le has hecho drenadores? Sí. ¿Ha fallado? No. Pues ve cambiando, tío. Saca algo resistente a cero. Es que porque no me has ido a joder a curarlos, tío. ¿Crees tonto, de verdad? Se me tocan mucho los cojones. ¡Que tienes pociones! Que te calles la boca, tío. Me da mucho coraje, tío. Que hagas lo que quieras, de verdad. Te lo juro. ¿De qué polla estás hablando? ¿A quién saco para matar a eso? ¿A quién? ¿A Porky? ¡No! ¡Porque está medio muerto! ¡Porque están todos en la mierda! Por tu puta culpa de ir a tu puto rollo sin pensar en lo... esto es un pachasloque, somos dos y una polla somos dos. Eres tú sacándote el rabo y meando encima de la gente y luego tengo que ir a hablar yo con el policía. No, es que está borracho, mi amigo, perdona. Mira, paso, toma. Ahora te arreglas tú. ¿Qué haces? Que me ha dado no, el... ahora a ver cómo te sale me ha dado el mando. Como muere un solo Pokémon, dejo el pachasloque. Venga. Vale. Que no vale usar po... No, no vale. No vale. ¡Me apaga la pantalla! No, no, ¿pero cómo no, que no vale usar pociones? No, son mis pociones. ¿Eres tonto o qué? ¿Qué? ¿Cómo no va? Si tú no sabes jugar, tendré que jugar yo. ¿Cómo que yo no sé jugar? Hago la leche puta. Claro, es que así no. También me lo hago yo. ¡Pues háztelo, gilipollas! ¡Si te lo estoy diciendo! Pero que no, pero que no me lo quiero hacer usando pociones. ¿Layout? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? No sé. No ha cambiado nada. Porque habrá muerto alguien, no sé. No ha muerto nadie. Polvo veneno sí le puedo meter. No, es acero, tío. Vaya, perfecto. Haz recuperación todo el ¿Por rato. ¿Por qué has hecho poción en vez de recuperación? Porque atacaba antes el bicho. ¿O no? Bueno, da igual, haz recuperación todo el rato. O atácale, si da igual, si eres un quejica, que no sabes jugar y me echas las culpas. Venga, hombre, venga ya. Anda, puto quejas, tío. Contesta al Twitter ese. Zeus Sánchez, ¿haríais un blog de alguien más propenso en Twitch? Ya lo hemos dicho esto, era... Hay una cosa que se llama Curious Cat en Twitter, pero yo no sé...
Yo no sé cómo se usan esas cosas, tío. Tengo miedo de la novedad, tío. ¡Recupérate! ¿Por qué me quitas mi canción, tío? Porque ya sonaba antes. Oh, pesado que eres, pesado. ¿Cómo? Se viene. ¿Un tren? Se viene. ¡Crítico! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Haz recuperación! ¡Recupérate, cabrón! Perfecto. Ah, pero sí. Esta sonante también. Sí. Y esta. Joder, tío. Mira Nightmare, tú. El Tycoon tan dramático. ¿No estudiaste actuación? Rage por cualquier cosa. Sería buen actor. Rage por cualquier cosa. Y luego llaman a mí Perma Rage. Yo soy tu padre, Luke. Oh, no, es Alejandro Sanz. Maldigo a cazabichos, Sergio. Muerto. Destruido. Le maldigo. Maldigo a cazabichos, Sergio. ¡Boom! Ya está, no podemos pasar. Uf, menos mal. Voy a ir a curarlos. Vale, no peles con curarlos, joder. De hecho, faltan... Ya es la hora de acabar el directo. Seguimos hasta las 8 por no haber hecho pocos. ¿Qué 8? Son las 8 y media. Hasta 9. No, hay que grabar vídeos para YouTube. Acuérdate que tenemos que subir 2 al día. Y mañana yo no sé si puedo quedar por el tema. El tema. Por el tema. Subid esta música. Y dice, no, no subas Alejandro Sanz. Lo ha quitado. Que no la... No. Oh, por favor. Uy, tengo que apuntarlo. Oye, Nightmare, muchas gracias por el euro donado. Se agradece mucho todo eso. Es muy top, la verdad. 62 céntimos, en realidad. Joder, tío, es que... Cualquiera que te escuche le quitan las ganas de donar, ¿eh? No, 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 pero... Porque... lo donan con tu suyo. No, en realidad no me ordena un euro. No, pero la gente tiene que saber que Twitch... Ya lo saben, deja de repetirlo, no seas un pesado. Eres un cansino. Tú eres esa gente que liga por cansino, ¿verdad? Muy bien, Fran. Oh, Dios, me pica mucho la nariz, tío. Estoy teniendo un ataque de alergia súper jodido. ¿Qué necesitas? Debes estar tan cerca de mí que me estás matando. Tycoon, hola, hola. Oh, fuck. Ha sido como Tycoon, coma, hola. Tycoon, hola, dice Akromsadez. Akromsadez, coma, hola. Pero claro, como yo hablo no tengo que escribirla, sería Akromsadez. Hola. O sea, hay que dejar la pausa de la coma y luego ya, pues, contestar. Aquí hay otro bicho. Tycoon, coma, eres el dios de Falcro. ¿Por qué no os hacéis pagar por la música aleatoria si luego la quitáis a vuestro antojo? ¡La quita este! No, no, yo no quito la música aleatoria. O sea, solo la quito si se ha repetido. La de Alejandro Sanz no se ha repetido y la has quitado. Porque tú me dijiste un día que no... ¡Cazabichos! ¿What the fuck? ¿Quién? ¿Qué? Onizuka35TW. ¿Perdón? Eso es un bot. ¿Un bot? Eso es dinero de China. O de Corea del Norte o algo así. Me está financiando Corea del Norte. Para limpiar. Oh my god, y no ha dicho nada. No ha dicho pero nada. Onizuka, di algo en el chat o algo. Es increíble. A lo mejor va repartiendo dinero por los streams, ¿sabes? Es un millonario, ¿no? De estos que va regalando dinero por la calle. Onizuka, muéstrate. Manifiesta, no ha dicho nada, tío. No ha dicho nada, ni siquiera en el S. Comedme el rabo todos, hijos de puto. No ha dicho nada, tío. Iba 22,57. ¿Qué número más raro? Tío, nos están hackeando el chat. Eso es una donación falsa de esas. ¿Una donación falsa? Una donación falsa. Luego desaparece o algo. Oye, Onizuka. ¿Quién cojones eres? No, nunca lo he escuchado. Onizuka ni le he leído. Son los Reyes Magos, dice. A lo mejor es una cuenta falsa. Es un japonés aburrido, dice uno por ahí. ¿Ha visto Pokémon? El dinero este. Vaya. Oh, Onizuka, muéstrate. ¿Es el fantasma de Bill Gates? Oh, Dios mío. No sabemos quién eres, pero muchas gracias. Bueno, ¿podrías decir algo por el chat? Muchas gracias, o decir, me he equivocado, no volverá a pasar. O algo, tío. ¿Qué ha pasado? Es muy raro. ¿22,57? ¿Qué nos intentas decir, cabrón? Igual es la cuenta Smurf del Rubius. Onizuka Today. ¿Sabes qué puede ser? ¿Sabes qué puede ser el puto Romeo? Se ha hecho una cuenta Smurf para dar pasta. Una cuenta Smurf en Twitter. Es muy curioso que yo haya dicho, joder, siempre donan los mismos, no sé qué, pobrecillos, y ahora de repente, ¡pum! ¿Sabes? Onizuka es Twitch pagando. El mecenas fantasma. Tú qué miedo. Es Rajoy. ¿Quién los está financiando? La caja B. Están liberándose de todo ese dinero. Pero di algo, muchacho. No dice nada, tío. Me siento mal. Dice, ¿sabes? Yo quisiera dar algo de dinero, pero solo tengo pesos. A ver, si es por eso se puede pagar en pesos. Pero no.
Pero vamos, que no lo tienes que hacer, que no es obligatorio. Tira para arriba, que quiero luchar contra este hombre, que me ha mirado. Me ha mirado y quiero pegar con... me ha mirado. Me ha mirado y quiero pegarme con él. Es Batman dejando dinero por ahí. Oh, fuck. Es Batman. Así muy raro, ¿eh? Es muy raro. Y no dice nada, tío. Estoy leyendo el chat y no veo nada. No, no, si no va a decir nada. Yo solamente tengo amor para dar. Bueno, el amor está bien. Para atacarlos. ¡Oh, Onizuka! Doné 500 pesos, pero aparentemente PayPal lo cambió a euros. ¡Oh, Onizuka está vivo! ¡Onizuka, gracias, joder! Onizuka no es un bot. ¿De dónde eres, Onizuka? ¿Pesos? Hombre, si ha dicho pesos. Pueden ser pesos de muchos sitios. Bueno, claro, también tienes razón. No solo hay pesos de un sitio. Ha dicho este señor que me va a leer el pensamiento. Me va a sacar todas las tías lolis. No, lolis no. Estoy peleando con él todavía. ¿Cómo se dice? Todas las tías... ¿Cómo se dice? La, waifus, no lolis, joder. Todas las waifus que tengo. Oh. Existe Onizuka, tío. La gente, existe, ¿eh? La gente le ha montado una especie de altar o algo. ¡A Wikitaikrum ya! Sí, no. Ahora, no, Wikitaikrum no, ¿cómo se dice? Apareció la... un día 2 de diciembre. Un Onizuka salvaje apareció. Donó dinero y nadie sabía quién era hasta que se manifestó. México. Ah, bueno, preguntan por ahí, ¿México? Falcrum, me propongo donar para que dentro de unos directos pagar para un musicote, pero lo que quiero dura 3.28. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema que dure 3.28. Claro, si el problema... El máximo es 5. El límite son 5. México, Chile, Argentina, por ahí la gente esperando, ¿eh? Todos esperando la respuesta de Onizuka. ¡Onizuka, de dónde coño eres! ¡Qué putada que no te ha salido este, tío! México. ¡Arriba México, cabrones! Iba a decir una cosa muy tópica, pero... da igual. ¿Qué ibas a decir? Digo, seguro que es dinero de los narcos o algo. ¿Qué dices, tío? Pero por favor, o sea... Alguien te patrocina y tú insultas a su patria. No he insultado a su patria. Es como si a mí me dice alguien que es dinero de un torero. Joder, pues eso es un insulto. Ya, pero yo no me ofendería. Puto español, seguro que eres un torero. Seguro. Y que como jamón. Y bailo flamenco. Ay. En Streamlabs pone que el límite es de 3 minutos. Pues deberían ser 5, macho. Pues no sé. Me vale el pensamiento. Es psicomantis. Tú paga por la cancioncita esa, pero no pagues ahora. Paga cuando haya rebaja. Tycoon, es Donald Trump. Oh. ¡Plata o plomo! Perfecto. Vale, ¿ya podemos luchar? Bien. Yo ya voy... Uy, falló, perfecto. O sea, 3 horas esperando para que falle la puta ventisca. Falcon, me propongo a donar para que dentro de unos directos... Ah, pero sí, la puse antes, ¿no? Sí. Estás paseando el mismo mensaje, tío. Falcon es Putin. Tío, estamos viviendo en la misma realidad. Yo creo que ha habido un lapsus ahora mismo. Hemos viajado al pasado. O sea, ha habido un salto temporal extraño. Sí, ahora vuelve a decir Onizuka 22.57. ¿Y what? Y tiro el mando y me salto por la ventana. Porque sé que no voy a morir. Zeus Sánchez ha hecho una redención. ¿Un bautizo? Tengo la teoría. ¿Qué dices? ¿Eso no se puede leer? ¿Tiene dinero para un contactito o qué? Pues vale lo mismo. Ah, bueno, claro, pues no te más da. Tengo la teoría de que cuando sabes que estás a milésimas de morir, el cerebro actúa tan rápido y crea un cielo o un infierno según a donde crea que tiene que ir. Así que al final acabaremos en el cielo o gobernando el infierno para siempre y todo eso en la... Se te acabó en la... Y todo eso en la... Y todo eso en la... En la menor. Oye, Zeus Sánchez. Se ha quedado inconcluso. Bueno, hay gente que dice que lo bueno de ir al infierno es que te encontrarás con todos tus colegas allí. Es algún tipo de meme esto, tío. Están haciendo spam. Mira el puto Papales. Sintiendo. Yo también quiero ser popular. Papales, todos, si no entienden nada. Todos lo hacíais. Mierda, ya, hombre, ya. Polla por ahí. Ven, me gusta. No la polla. No lo ha baneado el Nazibot. El Nazibot está... Nazibot, por favor, te pagamos para algo. Nazibot le parecen bien lo de pollas. Oh. Pues al final no hemos tenido... Al final no hemos tenido un Bill Murray, ¿sabes? Atrapado en el tiempo. Al final ha salido todo bien. Sí, no, nos hemos liberado. ¡Oh, shit! Bueno, yo ya he ganado. Ahí tienes a tu futuro. A mi futuro. Es el Lefaigne del futuro. Soy negro. Ya no banea negro, tío. ¿Qué ha pasado? Pues habrán actualizado el... ¡Oh, me encanta! I love it. Me gusta. I like it. Oye, mira a ver en el mapa si esto es una ruta nueva, tío. ¿Vale? Sí. Es que hay hierba ahí. Nice. Tío, eso es cocaína. comprobamos ruta. Uy. Parque... No.
¿Parque Nacional? No, la de al lado. Ruta 36. ¿Y la de... esa es 35? ¿Y la de al lado? 36. No, no, la de al lado de la ciudad. La ciudad! ¡Esta ciudad! Pero si eso... aquí no hemos estado en esta ciudad nunca. Sí que hemos estado. Es aquí estaba el gimnasio, tío. No, está aquí. No, el gimnasio de Pegaso. Está no, aquí. No, estaba aquí. Ese es el de Antón. El gimnasio de Pegaso está ahí. ¿Qué haces, tío? Dale para abajo. Pues ahora lo hago yo. Uy, la madre que me parió. Ahí. Ciudad Malva. ¿Y qué rutas hay por ahí? ¿31? Y 32. Vale, pues es ruta. Es ruta, tú. ¿Seguro? Sí. Ruta 35. Pero aquí no acabo de capturar yo en la 36 al... No, has capturado la 35. No, en la 35. En la 35 he capturado al Cubon. Sí. ¿Y el Parque Nacional cuál es? El Parque Nacional es justo lo que está aquí al lado. Ah, o sea, que ruta nueva. Jason Waters. Sí, es ruta, joder. Pues... para el próximo capítulo. ¿Qué dices? ¡No! Que siempre. Que también está el del Parque Nacional. Mira, me llama mi madre, tío. Qué pesada la madre que... Hola, Proteon, ¿qué tal? ¿Vi algo muy cómodo? Oh, no me compres cosas, madre, por favor. ¿Sabes cuando te compro un peluche de Star Wars? Porque sabe que te gusta Star Wars, pero no te gustan los peluches. Pero entonces... ¿y lo divertido que sería empezar el próximo capítulo con capturando un Pokémon? Pero es que se puede capturar aquí también. Bueno, pues empezamos capturando dos Pokémon. Oh, no, tío, doble hype. Claro, doble, el hype doble. Yo quiero capturar ahora. O sea, en el próximo capítulo una locura. No puedo doble captura y gimnasio. No puedo capturar yo uno ahora. Vale. No va a haber gimnasio en el próximo capítulo, te lo garantizo. Venga, captura tú y yo capturo el próximo. Vamos, acuérdate que yo tengo que capturar aquí. Bueno, acuérdate tú, es tu juego. Ahí ya estaba, este es el señor Futanari ese. Eso estuvo muerto. ¿Cómo? ¿No murió Ekans? No, murió Gea. Ya, y murió. ¿Y Ekans está en la caja? Sí. Venga, vale. Bueno, chicos, pues después de esta captura se acabará el capítulo. ¡Oh! Captura una sardina, perfecto. No es una sardina, es una rémora. ¿No tengo yo un rémora ahí? No. Sí, yo creo que sí, espérate. ¿Tienes un Remoraid? ¡Tiene un Remoraid! Ya lo capturó Tycoon, vale. Pues mira, un problema menos, lo mato y se acabó. Sí, no, yo tengo un Remoraid en la caja. Espérate, déjame comprobarlo. Que sí, que tienes un Remoraid, hombre. Lo tiene Tycoon, están diciendo. Vale, pues ya está. Me vas a hablar. Vale, yo voy entrenando mientras tú haces tus cosas. No, tío, no puedo matarlo. No puedo matarlo, tío, se cura, se echa a dormir, se cura. Se llama Zidane. Joder, la gente se acuerda de todo, ¿eh? Qué pasada. Yo no me acuerdo de nada, tío. Yo cada vez que vivo esta mierda se me pudre un poco más el cerebro. Mi trabajo hobby me está matando. Mi trabajo hobby. ¿Tú crees que te va a salir algo? ¡Oh! No, oh, da igual. Por un momento creía que era tu pantalla. ¡Oh! Joder, está lleno de peces de mierda. Oye, Falcon, todos los domingos por dos. ¿Qué? No sé qué dicen. ¿Los domingos por dos qué? ¿Estáis locos todos? ¿Los Tycoons igual? No, no, no. No se puede subir más, está al máximo. El número de Tycoons por minuto está al máximo. Joder, hay gente muy lista en el mundo, ¿eh? Dice, no bajes, mira la Pokédex. También tienes razón. Ha dicho papales, tío. ¿Sabes más papales? ¿Sabes más papales de Pokémon que tú? Vergüenza debería darme. ¿Por qué? En este mundo... Falcron, hay niños más pequeños que yo que saben más de Pokémon que tú. ¿Cómo que al final invocaste a Exodia? Falcrum no dice invoca a Exodia. ¡Qué hijo de puta! ¡Tiene combo el Remoraid! ¿Qué número es Remoraid? Está muy abajo. Quizás hubieras tardado menos yendo a pata. Si no hubieras hecho caso al puto papales. Tú tienes prisa. Yo tengo prisa relativa, porque por la tontería de la capturita. Oh, capturado. ¿Estás arrepentido? Oh, acabamos con... No, ha sonado la otra del WoW. ¿Ah, sí? Acabamos con Ventormenta, tío, ahí a tope. ¡Perrote! ¡Wow, wow! Dijo el gato. ¡Wow, wow! Dijo el gato. Te agarro. Agarrar es un ataque, tío. Oh, shit. Puedes pulsar derecha e izquierda para avanzar más rápido de golpe en la puerta. Gracias. Agradece. Oh, paliza. Ay, no me apetece que me vuelvas a envenenar. Vale, perfecto, polución. ¿Por qué no puedo huir? ¿Cómo que por qué no puedes huir? Pone todo el rato, no puedes huir.
Un perro, es Cerbero, jaja. ¡Me vuelve a envenenar! ¡Pero bueno, ¿qué le pasa a este Pokémon de mierda? ¡Que te vayas! ¡Que intenta escaparme dos veces! ¡Dos veces! Pues tío, eres lento, acéptalo. Ha dicho algo de mí. O mira, podías haberlo destruido desde el primer momento. ¡Yo no huyo! ¡Camino hacia mis enemigos y los apla... ¡Oh, mierda! Ahora tengo que usar otro antídoto, tío. ¡No, por favor! ¡Puto tipo perro! ¡No! ¡Déjame en paz! Tipo perro, tipo mascota. Tipo pet. Tipo perro. Adiós, mango. Ay, la gente dice por ahí que es su Pokémon favorito. Espero que tengas algo para curarlo, porque si no... Ya le he puesto antídoto. ¡Fuck! Le he puesto antídoto. ¡Fucking fuck! Le he puesto antídoto. Ah, vale. Me sobra el dinero. Pues se desarrolla. Está siendo adulto ahora. Ay. Por favor. Por ti seré. Sí. Cobarde. Ojo, que va, el hype se viene. Se viene el hype. Porque no solo capturas tu Pokémon, sino que... Manco no evoluciona, creo que evoluciona. Tío, evoluciona al 20. Creo que evoluciona ahora. Al 20, Fran, evoluciona al 20. Ay, lubricante era el que evolucionaba al 18. Pues no sé qué estás haciendo, que no lo estás entrenando, bro. Falcrum no podría atrapar a Libby. No, porque en mi edición no salen Ibis. Está aleatorio todo, Renito. ¡Fuck! Mucho dura nombre aquí para ser lo que es. Mira, la sardina está en todos los lados. Parecen puestos chiringuitos de la playa en Cádiz o algo así. Pezqueñines, no, gracias. ¿Pero qué mierda pasa? ¿Compraste Super Balls? Tengo una Ultra Ball que no quiero usar. Pero vamos, debería... debería ser capturado, joder, es tan... Dios mío. ¡Por fin! Se vienen los motes. Todavía buenas, no. Ya son Burges, pero ya estamos acabando. Joder, eso fue hace 10 minutos, ¿eh? Hace 7 minutos, Dios no mío. No me enteras de nada, ¿eh? De hecho, lo dije. Dije, oh, mira, tenemos un nuevo suscriptor. Bueno, pues no importa. ¡Venga, los Knicks! Se vienen los motes. Esos motecillos buenos ahí. Pam, pam, pam. No vienen Knicks, tío, nadie que. ¡Oh! Ya puedes empezar a hablar y decir lo que quieras. Hay muchos motes que no han entrado en la top tier. Y entre ellos Cerbero, que sería bastante apropiado. Lentejo, Misairu, Cerberus. Papá del 13 que ha puesto Chacurra, que sabe Dios lo que significa eso. Suena algún tipo de comida frita. Seguro, tío, que es perro en vasco o algo así. Cervecero. Esa era buena. Y entran en el. Oh. En la votación. Dios del patio. Tipo perro. Demogorgón. Que es de una serie que no he visto. Y. Tipo Miau. Starpool. Supongo que ganará. Bueno, no voy a decir nada. No sé quién va a ganar. Yo sí creo que sé quién va a ganar. No sé quién va a ganar. No sé quién va a ganar, la verdad. No sé. No sé quién va a ganar. Nunca se sabe por dónde saldrá el chat, ¿no? El chat, la gente está muy loca. Aquí la gente está muy loca. Yo me he cortado hoy y tengo aquí una herida de la hostia, por un corte de mierda. Esas heridas son las peores, tío. Luego duelen un montón. Ya, tío, está como inflamada. Cuando tú decidas acabar la encuesta, le das. Yo ya he hecho mi apuesta, ahí está. Vale. Y el ganador es Tipo Perro. Joder, qué listo eres, ¿eh? ¡Tipo Perro! ¡Tipo Perro! Conozco a la gente, tío. Conozco a mi audiencia. Y os amo a todos. Os daré mucho amor. Bueno, gracias. En forma de chele. En forma de chele. ¡Ah! Oh. ¡Ah! Oh, ¡qué asco! ¡Oh, yeah! Pues si quieres acabar ya bien el directo, evoluciona al lubricante. Venga, me parece de puta madre. ¿Sí? Adelante, lubricante. Te vamos a estimular hasta que evoluciones. ¿No es el lubricante el que debería estimularte a ti? Bueno, ¡no! Estás cagado a tope, ¿eh? Pues si llegas el picotaladro en vez de picotazo... Tengo que ir con los juju. Tengo que ir con los juju. El juju. Taiko no captura, sí. No, yo voy a capturar mañana, al principio del próximo vídeo.
Así empezamos el vídeo a tope y así la gente que está ahora sabe que al principio del vídeo de mañana capturaremos y tendrá opción de poner mote. ¿Pero qué hora va a ser? Pues no lo sabemos todavía, entre las 7, 8 por ahí, no sé. Ya se verá. Lo tienes que decir cuando lo sepas, tío. Bueno, yo pondré un tuit. Si no has dicho que Twitter estaba muerto, Twitter... Bueno, también se subirá un vídeo a YouTube, tú no te preocupes. O sea, de 500 pesos son 22 pavos, qué pasada. Joder, macho. Me ha llamado lento. Bueno, que se viene la evolución. ¿Sabes qué pasa? Que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Y ¡se viene la evolución! Un canal muy pequeño para que salgan todas. El consejito del día, dicen por ahí. Lo del consejito del día es muy gratuito y... No, hombre, eso lo intenté poner de moda yo, ¿no? No, yo creo que de repente apareció. ¿Ah, sí? El asunto. Y no nos pareció mal. Consejito del día, nunca juegues Nuzlocke. Lubricante está evolucionando. Adelante, Gordy. Hay que ver sus estadísticas, tío. Uy, parece un poco reta. ¡Padre! Es hijo de hermanos. Por eso ha salido con cuerpo de patata. Exacto. A ver las estadísticas. Vamos a ver. Acabando el vídeo ya. Se viene la cabose, ¿eh? Se viene la cabose, gente. A ver si es una mierda o... Dios la defensa, chaval. Dios la defensa especial. Le sopla un bicho eléctrico, le hace un... ¿Sabes? Pasa al lado de un enchufe y se muere, tío. Pero le cae un meteorito encima y no le pasa nada. ¡Layout! Ya va, joder. Consejito del día. Si algún día hacéis un pachasloque o un nuzloque o algo y ponéis layouts en directo, cambiarlo antes de que lo digan los suscriptores. No se puede hacer eso, tío. ¿Me ayudas a buscar ahí está, barril? Ahí estaba. Ahí, no. No, me has mentido. ¡Ay! ¡Qué cuco soy! Si quieres que acabemos con el directo... El ataque es mierda. El Pokémon es mierda en general, si yo que, creo. Si quieres que acabemos... No, lo único que es un puto muro. Es un muro físico nada más. Consejito del día. No te acerques al enchufe. Bien, sí, bien. ¿Sabes cuando vas andando por un suelo que te carga de electricidad y puedes darle un chispazo a alguien? Eso mata a tu Pokémon. ¿En serio? No, hombre, no. ¿Cómo que no? 14 de defensa especial. Que no, hombre, que no. Bueno, hay que empezar a despedirse. Uf, no tengo ningún tipo de gana de dejar el directo ahora mismo. Ya, tío. Pero hay cosas que hacer en la vida. Venga, date unos saluditos y guarda. A la gente que hay. ¿Quieres que acabemos con broche de patino? Porque este bicho va a evolucionar ya. Joder, tío, no nos vamos a ir nunca. Le queda un nivel. ¿Es que tú no entiendes que yo tengo una vida fuera de aquí y que no puedo estar pendiente de ti a las horas que quieras? Bueno, vale, pues venga, acabamos. ¿Qué? ¿Cómo te gusta? Ahora capturamos. Venga, va, pues evolucionamos. No, venga, evoluciono yo. No, venga. No, cuelga tú. No, tú primero. No, cuelga tú. Ay, va, que me ha colgado. ¡Hijo de puta! Lo dejo. Y la llama. ¿Por qué me cuelgan? ¡Me has dicho que te cuelgue! ¡Gilipollas! ¡Ahora no quiero salir contigo más! Ay, por favor, la risa. Dato curioso. ¿Sabías que los orgasmos de los cerdos pueden durar media hora? Lo sabía. Supongo que se quedarán caos durante media hora, ¿no? Gracias a... El Negraco. A Levilla, Sakumori, El Negraco, Mihawk... ¿Quién es Mihawk? Mihawk es el único que conozco que lleva una espada y un sombrerillo. Bien. Top. A Sage, a Kaler007, sí, evolución. Razfuer, Mr. Trek Zoro, Lanahead. Mañana se evoluciona, mañana capturamos Pokémon, no os preocupéis. A Krosaze, Hojima, Adriaje, sí, Alevilla, Volcan, Vlademov, Lapina Kinawi, Nope. No me nombres. Pues te jodes. No me nombres, boom, en tu puta cara. Por Pokémon, Blademoth, Pat Blagarlor, Edu Amiteir, la pira cagada, dices a Mike. Bueno, mañana más, mejor. Y ya está. Estoy haciendo todo lo posible para evolucionarlo, pero no me da tiempo. No me da tiempo. ¿A quién estás intentando evolucionar? Al hombre aquí. Estoy intentando buscar una canción mientras para que esto acabe en plan guay. Pero parece que no quiere salir ninguna guay. Es una mierda. Que te calles ya, que no te va a dar tiempo a evolucionarlo. Gilferno, 1, 2, 3, Renito. Cuando salga una guay, lo mando a tomar por culo esto, ¿eh? La que sea, ahora. No. Ojalá muera, volar. Oh, what the fuck. Que acabo de decir hostias.
Nope. Gracias. No te enfades, tío, jolín. Lo siento, hermano. Oh, yes. Uf. It's alive. Hubiese estado bien. ¡It's alive! ¿Oh? Pero nah, no. Vale, no, vale, tío, esta no. Esta sé que no. Venga, vale, pues esa no. Es que estoy buscando una que sea guay para, tío, acabar. Da igual. Esta, con esta acabamos el otro día. Ya. Así que voy a acabar con esta. Es que no hay donaciones de músicas. Adiós, chicos. Nos vemos mañana en Twitch.